Esta noche a los Piratas, Piratas Basketball Mazatlán. Queremos agradecer el gentil patrocinio de Tacos El Richard, Jalel, Psicología y Adicciones, Dugasa, Desarrollo Urbanístico, Restaurant El Velero, El Encanto Desarrollos, Abarrotes El Competidor, Acefis Consultores, El INDEM, Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán, Sema Play, Pixel, Publicidad y Diseños, Senaduría La Esquinita, Taquería Playa Sur, Deportenis, Tu Logo en Todo, Universidad Autónoma de Durango, Mariscos El Pirata, Kreska Network, Body Motion, Conectacel México, Pharmacy Cactus, WTFF Barber Shop, La Dulce Shop, Aquafiel. Estamos listos para la presentación de los equipos. Vamos a iniciar con el equipo visitante. Pero antes de ir con los equipos, vamos con nuestros invitados de esta noche, y aquí nos acompañan la directora del Instituto Municipal del Deporte, Fabiola Verde. Bienvenida, Fabiola Verde Rosas, un aplauso fuerte a la directora del INDEM, bienvenida. También nos acompaña esta noche el coordinador del Deporte Federado y Adaptado del INDEM, José Ángel Vega Salcido. Bienvenido, José Ángel. También están presentes las niñas de Casa del Mar. Bienvenidas. Y bueno, queremos ceder los micrófonos en estos momentos para que nos dé unas palabras a la directora del Instituto Municipal de Deporte de Mazatlán, Fabiola Verde Rosas. Adelante, Fabiola, vamos contigo. Gracias, buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación que nos hacen al Instituto Municipal del Deporte para unirnos con este gran proyecto. La verdad, encantados, y pues venimos prácticamente a disfrutar de un buen juego y a reiterarles nuestro apoyo y compromiso al deporte, ¿no? A todos ustedes, chicos, mazatlecos, todo el éxito del mundo en esta temporada, de verdad. Y estamos ahí para apoyarlos de corazón. Igual Nena, Emir, Sergio, cuentan con todo nuestro apoyo y todo el equipo. A Escuderos de Jalisco, bienvenidos a Mazatlán. El mejor de los éxitos, y pues que nos brinden un gran juego, y a todos los que hoy nos acompañan, disfrutemos de esta gran noche de baloncesto. Gracias, Fabiola. Y ahora vamos con el primer tiro a la canasta, que estará a cargo de José Ángel Vega Salcido, coordinador del Deporte Federado y Adaptado del INDEM. Julio Fermín nos acompaña también, director administrativo de Piratas Basketball Mazatlán. Ahí está con ellos, gracias Julio, bienvenido. Y ahí está el primer tiro, el tiro a la canasta, el tiro inicial. Otra vez José Ángel, vamos, vamos José Ángel. Ay, cerquita, uno más, uno más. Tú puedes, José Ángel. Bien, José Ángel. Gracias. Y ahora sí, vamos a la presentación. Muchas gracias. Vamos a la presentación de los equipos. Vamos con la presentación del equipo visitante, los Escuderos de Jalisco. Con el número 6, Roberto Rivera. Con el 7, Osmar García. Con el 9, Omar de Aro. Con el 15, Jorge Madera. Con el 17, Álvaro Mendoza. Con el número 18, Uriel Beltrán. Con el número 21, Jared López. Con el número 25, Brian Reinaga. Con el 33, Anthony Martínez. Con el número 94, Marco Rivas. Con el número 96, Albert Mendoza. Y con el número 8, el capitán del equipo, Alberto Ochoa.
El coach, Fernando Mesa, asistente, Francisco Casillas. Ellos son el equipo visitante de los Escuderos de Jalisco. Y a continuación vamos a presentar al equipo de casa, los Piratas. Piratas Basketball. Con el número 28, José Cruz. Con el número 10, Kevin Bastida. Con el número 8, Juan Carlos El Kobe Ozuna. Con el número 6, José Luis El Pepo Villaseñor. Con el número 11, César El Moño Ozuna. Con el número 21, Mario Rodríguez. Con el número 4, la leyenda continúa, José Carlos Sánchez, el popular Tatalo. Con el número 12, Irving Martínez. Con el número 14, Omar Ramírez. Con el 24, Miguel Martínez. Y nuestro capitán con el número 17, Nico García. Con el número 9, el vacation me falta, Brian Valdés. Nuestra entrenadora, Julieta López, asistente, Mira Udelo. Y Jesús Chechu Guerrero. Aquí están los Piratas Basketball de Mazatlán, Sinaloa. Buenas noches, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos totalmente en vivo y en directo desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Regresan los piratas a casa. La gente se dejó venir aquí al Lobodón. Llegó el equipo de Escuderos de Jalisco, que el día de ayer le pegó al equipo de Tevacas de Badiraguato, le pegó ayer al equipo de Tevacas de Badiraguato por un marcador de 94-86. Ahí se llevó, vamos a ver la presentación. Vamos a dejar ahí los titulares del equipo de Piratas Basketball. Ahí pasó el video de los titulares de ahí del equipo de Piratas, los titulares de Piratas, del equipo de Piratas, los titulares. Está con el número 17 el capitán Nico García, con el número 17 el juvenil José Manuel Cruz, con el número 28 ese jugador sub-17, con el número 24 Miguel Martínez, con el número 14, Omar Ramírez, y con el número 12, Irving Martínez. Esos son los titulares del equipo de Piratas Basketball.
Ahorita vamos a ver los titulares por el equipo de Escuderos, Escuderos de Jalisco. Obviamente el sub-17 por ahí, Marcos Rivas, Albert Mendoza es el sub-17 del equipo sub-17 y sub-21. Le toca jugar dos cuartos por ahí al buen Albert Mendoza. Ahí vamos a ver ahorita los titulares. Creo que va a entrar por ahí el número 6, Roberto Rivera. Va a entrar con el número 8 también, Alberto Ochoa, que es el capitán del equipo. Con el número 7 también está por ahí Osmar García. Con el número 96, Albert Mendoza. Y con el número 15, Jorge Madera. Marenito, buenas noches, Marenito. Llegaste como Belinda. Así es, Paletón. Ganando como siempre, mi amigo. Llegando raspado, pero llegando. Aquí estamos al 100, viejo. ¿Cómo ves? Tremendo juego que nos espera el día de hoy, Paletón. Emocionado ya con el salto de dos para empezar este bonito encuentro. Marenito, la bola la trae. La agarró bien ahí por ahí Mendoza, Albert Mendoza, el número 96. Y la sube el que sabe, Marenito, el número 8. Alberto Ochoa, que es el capitán, tiro de tres del equipo. Claro. Bueno, el primer rebote por ahí de Irving Martínez, Marianito. No jugó el juego pasado por estar suspendido, pero hoy es clave, Mariano, Irving Martínez. Está la bola por ahí, Nico García, buscando por ahí al Cheche, al famoso Cheche. Tiro de tres, Marianito. No, rebotón de Omar Ramírez. Bola de dos, posesión para el equipo de Piratas, Mariano. Qué buen rebote por parte de Omar Ramírez. Sí, importante ese jale que se aventar Omar Ramírez, el profesor. Precisamente como lo vimos el juego anterior en casa, se aventó 25 puntitos, 11 rebotes, una asistencia, pero ¿en qué momento del juego? Un momento clave, crucial para llevar el encuentro tiempo extra y después darle triunfo junto con el juego. Y tremenda jugada, se rompe la malaria y caen los primeros dos puntos para el equipo de Piratas, señores. Ahora sí me siento. Ya, Marito, ya era hora que te sentaras, ya tenía rato que no te sentabas, fíjate. Oye, tiro de tres por allá por parte del equipo de Escuderos. Buen cerco reboteador por parte de Miguel Martínez. Agarra el rebote por ahí el Cheche, Marianito. Buen cerco reboteador de Miguel, sacando al jugador grande, a Jorge Madera. No, Marianito, la primera pérdida. Encerraron. Bien ahí la jugada defensiva para llevarlo bajo el aro y que cometa ese gravísimo error. Viene la jugada, se la va a desquitar. No ve arriba ir a los Martínez, a Miguelito, pero... Omar, no me hagas eso, mi amigo, no me haga eso. La falla abajo después de haber recuperado la bola, pero sigue teniendo el balón el equipo de Piratas y está tratando de concretar. Va a quedar solo, le dan el tiro. El bol, Mariano, el bol. Lo que pasa es que le dio el pase a su hermano Irving y no le entendió. No entrenó, no vino a entrenar ayer, no, era la jugada de ayer, Mariano. Era la jugada. Ahí, recordar que estamos en el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Agradecerle al equipo de Piratas, Mariano, al equipo, allá toda la directiva, Julio Fermín, a Juan Osuna y a César Osuna, los que encabezan la directiva, y a todo lo que será todo el equipo, Mariano. Sí, así es, muchas gracias por el apoyo, haber confiado en nosotros y tener los patrocinadores por hacernos valer y también apoyar a estos muchachos en este torneo que está tremendo. Viene el equipo de Escudero de Jalisco tratando de llegar al aro, viene con el primer intento, falla otra vez, con un buen tiro de media en un corte, queda ahí precisamente en la llave, pero lo falla, bien tirado, bien Irving Martínez, se juntan los hermanos Martínez tratando de llegar a la ofensiva, queda solo por el medio tiento la defensa para robarle y viene la descolgada. Está bajando mucho la bola por ahí y... Miguel Martínez, Mariano, vimos ahorita y hace rato también le tomó la bola por allá abajo, pero no está entrando la bola para nadie, Mariano, para nadie, los dos equipos. Pero la importancia ahí de que bajó el rebote ofensivo por parte del equipo de Escuderos, ahí Osmer García, y están tratando de armar la ofensiva nuevamente para... No vieron el tiempo de tiro, Marianito. Mi amigo, está grandísimo. 2-0, pocos, pero muy pocos puntos. Donde es una, pues básicamente han fallado, los dos equipos han estado errados el día de hoy, pero todo eso se va a componer mediante, vaya corriendo el tiempo aquí en la duela. Marito, hay que agradecer a los patrocinios, a Paxini Sport and Friends, ahí se sigan en sus redes sociales, a Paxini
Ahí con el buen amigo JJ Ruiz, a suspensiones, va, hermanito, se me descompuso el carro, ya no sé qué hacer con él. Mi amigo es que le está fallando, ahí lo fuiste a llevar que a la agencia, ahí lo fuiste a llevar que allá, llévalo a suspensiones, me extraña de ti, paleta. Oye, ahorita voy a llegar, nos mandó el Popeye 29 aguas frescas. Nomás, somos 30, no sé quién nos va a alcanzar. Sí, nomás agüita, Mariano, nomás agüita. Agua fresca del Popeye, la mejor opción en cuanto a agua fresca de todos los sabores tenemos, Marianito. Oye, mi amigo, tengo un problemón legal. ¿Con quién me recomienda? Buffet Delgado, Marianito, Buffet Delgado, el más importante. Él me va a hacer ganar. Él es. Con el famoso licenciado Gregorio. Gregorio Angulo Delgado, ahí el Gollito, como lo conocemos. Si tremendo, ocupan ahí tremendo. la mejor opción, si también ocupas... No, y el problema que tengo es ahí con la CFE, y por ahí supe que es el mejor para ganar los casos ahí con la CFE. Sí, también terreno, Maranito, escritura, todo ahí con el buen Gollito, con el buen Delgado Buffet. Y viene aquí ya, regresamos a la duela, viene Nico García tratando de armar la ofensiva con Omar Ramírez. Viene, buen pase abajo para quedar atento. Colmillo, Mariano, viene el colmillo de Irving Martínez, Marianito. Quedó abajo el tablero, le voy a las piernas. Pero están muy fuera los dos grandes del equipo de Piratas. Hay que jugar abajo, Mariano. Ahí donde tienen ellos ventaja un poco acerca de los jugadores del equipo de Escudero de Jalisco. No, y sabes que son jugadores muy experimentados los Martínez. Precisamente pues han jugado Liga Nacional, han jugado Cibacopa, han jugado... la Liga de Chihuahua, ha jugado en... Todo, Mariano. Han jugado con el Joker. En la Ciudad de México, Miguel Martínez. Entonces, tiene mucha experiencia también como para que se engrane y no busque su paso. Y en el Cheche queda muy abierto. Baja, rebote ofensivo, una falta abajo al intentar tirarlo. Oye, buen rebote de parte de Virgil Martínez porque lo tenían agarrado. Ni el místico hace esa llave, Mariano, déjame amigo, decirte. Le tenía la llave, pero ni Mr. Porky, Primer foul para Roberto Rivera. Robertito Rivera, el primer foul. Sí, lo marca Rivers. Abajo por ahí el buen Harvid. Los árbitros del día de hoy es Harvid, es Juanito. Y por ahí el buen Diego. Me cruzó por ahí el Cheche solo, Mariano. Diego Cruz ya está arbitrando. Diego Cruz, ya lo cepillaron. Fíjate, qué buenos movimientos. Están haciendo bien el cruce de Nico. Ay, bárbaro. Qué buena jugada. Desde aquí, que tuve la oportunidad de verla y analizarla. Hacen un cruce falso, le cae por la parte ciega, le da el pase, viene, queda bajo el aro, no se vuelve loco, pensando que le iban a llegar el tapón, ahora sí cae. No, tampoco, amigo, vuelve a fallar la ofensiva. Oye, Mariano, qué buen Escuderos. Buena finta por parte de... Buena bola de Omar Ramírez, dos puntos de Omar Ramírez, Mariano. Ya le cayó, rompe la malaria, tremenda colada. Después de haber fallado una clara ahí abajo, dice... Me sacudo y me meto al encuentro. Vamos a darle la ventaja, 6-0. No está cayendo nada para el equipo de Escuderos, Mariano. Cállate, paleta, porque ya le cayó. Y son solamente 3 la diferencia, 6-3, 5-49 por jugar. Ya me voy, Mariano, ya me voy mejor. Saludos a todo mundo, Salas, amigo. Un saludo a la gente que está pendiente de la transmisión. Gracias, saludos a Carlos Guerra, saludos a Daniel García. Un saludito al Daniel, un saludo al Dani. Otra buena jugada de Nico García, una voladora, precisamente lo que nos acaba de regalar. Que eso necesita mucha técnica, ¿eh? Sí, Mariano. Oye. Abajo, buena jugada, buen pase. Le brincan todos, le brincan dos. Yo aquí doy muy puro balón, Mariano. Yo también le di balón. Creo que fue pura bola, pero los árbitros están de frente. Tienen la última jugada, la juzgan a su manera de ver, pero bueno, y todo eso fue por no tirarle en cuanto la agarró, vio, quiso quedar más cómodo, le brincan las dos tablas, y ahí está, falla el primero. Maradito. Y que él se quitara un tapón. Por ahí Albert Mendoza, es el sub-17, pero también viene como sub-21, o sea, de tener buen nivel por ahí el buen Albert, espera que lo demuestre el día de hoy. Oh, mi amigo, qué chulada, sí, porque... Así juegas dos cuartitos. Son no, hombre, amigo. Así voy a Rusia bronca. A Saludos al camarógrafo más guapo, dice Gibran Guerra, por ahí de Carlos Guerra. Hay varios ahí. Gibran Guerra, salido de la universidad profesional, Maranito. Otra vez, Cheche, lo veo desesperado. No le veo esa confianza que lo he visto aquí en los torneos locales. Pero también hay... Omar Ramírez, que se queda en el cerco reboteador, no darse el giro,
y pedir a recibir la bola, Sí, así es, Marito. Oye, estamos desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Grandes instalaciones, Mariano, de la universidad. El Lobodón, lo revivieron, Mariano, lo revivieron el Lobodón. Porque estaba perdido, Se había perdido un tiempo después de esos grandes triunfos del equipo Lobos. Lobos Grises, primero de la UAD, y ya después únicamente Lobos. Y gran apoyo por parte del director por ahí, el buen Sergio. Sí, qué bueno que la universidad está apoyando a estos muchachos. Y qué bueno también de la directiva que logren reactivar aquí el Lobodón, que está a la mitad de su capacidad, pero por los ánimos y la porra está al 100. Marito, agradecer a los patrocinios de Paxines por Enfrente otra vez, Marito, ahí al buen JJ, llegalo en Paxines por Enfrente, una camisetita, una gorrita, la mejor calidad que hay en Mazatlán. Suspensiones, va, Marito, se te descompuso el carro, a mi compadre se le descompuso el chucapsor. Ya tiene rato, ya tiene rato. Pero batalla porque quiere, ya sabe que ahí con el buen Jorge Báez se lo va a dejar al 100. Agua fresca del Popeye, la mejor opción, Marito, Delgado Buffet, hay varios que lo van a ocupar. Pases seguros ahí del buen arquitecto Arnold Perales. Y saludo a toda la raza que está pendiente. Oye, el colmillo, Marito, no, qué buen colmillo. Pero lo marca una hora después. No, señor, fue faul. No, aquí en China fue faul. Cállate, lo está marcando después. Él lo busca cuando está cayendo. Sí, no está totalmente correcto. Aquí no es NBA, paleta, se juega FIBA. Hay que dejar correr esa jugada. No malacostumbres a los muchachos a marcar ese tipo de faltas. Dice Yechua Reyes, ánimo, Albert Mendoza, la manchita, dice... El Spider-Man, caray, Spider-Man, yo conocí al Spider. Bárbaro. Es que tú ves otra gente. Buena jugada ya la ofensiva, consigue la falta, va a la línea de dos puntos. De tiro libres, perdón. Saludos a Martín Ramírez, Marito, nos manda saludos, un saludito al buen Martín. Pendiente de la transmisión de profesionales, dos tiros libres para Jorge Madera. Dos tiros libres para Jorge Madera, importante que los meta para que el juego se ponga más apretado. Quedan 4 minutos 46 de este primer cuarto. Escuderos visita a Piratas, cuenta el primer tiro libre, Marianito, gran juego desde el Lobodón, de la Universidad Autónoma de Durango. Segundo foul del Cheche, Mariano, de José Manuel Cruz, sub 17, a pesar de estar ahí en la banca Jorge Durán, lo aguanta por ahí la coach Julieta López, Mariano. Sí, pero no sé quién es el otro sub 17. Jorge Durán está ahí. Aira, tiene ventaja para postearlo. Tiene ventaja. Bien, saca el brazo, saca el machete, se abre el espacio y cuenta esa bola. Es la ventaja. Le sacas alrededor de 15 centímetros. Postéalo, aprovechalo. Pablo Irving, no lo marcan. Otro rebote de Omar Ramírez, el tercero, Mariano. Creo que por ahí hubo un empujoncito. No, ¿cuál empujoncito, Mariano? Yo no vi nada, Mariano. Pero viene la descolgada y cuenta esa bola. 12 puntos a 5. Con esa descolgada de Irving y ya están cayendo, ya está abriéndose el aro para el equipo de Piratas. A ver, un cambio, por aquí va a estar Reinaga con el número 25 por el equipo de Escudero. Rápido el coach Fernando Mesa tiene que hacer los cambios y empezar a meter a los que saben, Marianito, jugar cuando el juego se pone bueno. Se queda solo por allá, buen tiro de tres, cuenta la bola, tiro largo otra vez para... Osmar García llega a 6 puntos por ahí, Osmar García, y la asistencia, no hay que quitarse por allá a Jorge Madero, Mariano. Pues básicamente el que lleva todo, viene Irving tratando de clavar la bola, falta. La primera de Osmar, Mariano, el número 7 del equipo de Escuderos Jalisco, que mucha base de aquí, Mariano, fueron los que jugaron el año pasado con el equipo de Jalisco, que quedaron campeones, por cierto, el equipo de Jalisco quedó campeón. Sale por ahí con el número 6, Roberto Rivera, y entra con el número 25, Brian Reinaga. ¿Familiar de los Reinaga? Yo creo que... Sí, ¿no? Yo, de la familia Reinaga, ¿no? No, sino de... Digo, Mariano, para los que sabemos, ¿no? No, es que aquí también hay Reynolds. Claro, somos pocos. Oye, fallando el tiro libre, amigo. Oye, dice por ahí Julio Corrales, el buen voz. Saludos para el especial para el Fortimamey, consígame la foto. Viene con el segundo intento, lo hace valer, 13 a 8, fíjate, y a pesar de ir empezando, pues no es nada la ventaja, el juego pasó de local, así iban y qué juego, oh, ya quedó. Esas píldoras de ese juego estuvieron muy buenas, Mariano. Recordá, Mariano, que ayer el equipo de Escuderos derrotó a Tebacas por 8 puntos. ¡Ah, qué buena! ¡Y bárbaro! Tremenda jugada, se lo lleva.
y trata de dejarla, queda pasadito y falla ese tiro. Irving. Bien, por parte de Nico, Mariano, bien peleado por parte de Nico la bola. Ahí no, pero todo el jale lo hizo Irving bateando dos veces la bola. Viene Miguel Martínez también, pasó bien Omar Ramírez. Dos, tres rebotes ofensivos, pero se queda la defensiva con ella. Ya viene el equipo de Escuderos tratando de hacer 1-1, busca la jugada, 2-1. Tercer foul del Cheche, Mariano, tercer foul del Cheche. Tercer foul, pero qué bien mueve el balón. Se quita el espacio con una especie de Eurostep, consigue la falta cuando le pegan del lado zurdo, suelta de bandeja del lado derecho y dice 2-1, voy, vamos a asegurar y nos vamos a poner a 2 puntos. Buen jugador por ahí, el buen Osmar García. Osmar García. Lleva 9 puntos de los 11. A lo mejor es el que va a cargar con la ofensiva, Mariano, va a cargar con la ofensiva. Ahí está Omar, hay que atacar, Mariano. Ahí está el Cheche, solo me queda por ahí el Cheche. No se animó a cruzar bien el Cheche hasta lo que será bajo la canasta para quedar completamente solo. Buena defensa que está regalándonos ahí Albert Mendoza. Le deja el balón, le quiere cruzar un crossover, le deja el balón en medio, pone la mano y dice, dámela mi niño, dámela. That's mine, Maranito. Oy, qué buena. Otra vez, otra falta, la cuarta. ¿Voy a jugar un cuarto? Fíjate, pero se acabó, Mariano. No, y está haciendo lo que quiere este Osmar García, ¿eh? Sí. Está cargando con toda la ofensiva, se los está llevando. Y fíjate, sacaron a Nico. Sacaron a Nico. Entre Kobe, entre Kobe. Que cerró muy bien el juego pasado, Mariano, ¿eh? Pues las jugadas cardíacas le tocaron a él. Tremendo triple ahí para meterse al encuentro. Después otra jugadita y los tiros libres, que es un jugador muy seguro. Muy buena jugada, metió 8 puntos en el último cuarto. Bien cerrado por parte de Juanito Zuna, el famoso Kobe de aquí en Mazatlán. Uy, qué buen jugador. Sexta, segundo y empata el encuentro, faltando 2 minutos por jugar, que son los dos minutos patrocinados por Paxini. Sport and Friends. Sport and Friends. Saludito a Julio Suárez, al coach Julio Suárez. Y a toda la gente que está pendiente de la transmisión, mira el tiro de Irving Martínez de 3. ¡Cuenta la bola! Buen tiro por parte de Irving Martínez, Marito. Él solo se hizo el espacio. ¡Qué triplezón nos acaba de regalar Irving Martínez! ¿Y en qué nivel? Y te lo explico por qué. Porque al ser el 5 y que ese jugador te tire de 3, te tire de media, te postee y aparte va de los rebotes, tremendo. Él solo se hizo el espacio, Marito. Él solo se hizo el espacio y es un jugador confiable tirando de 3. Obviamente aquí juega de 5, ¿eh? Ya en un Cibacopa, en una Liga Nacional, me juega de 3. Entonces, esos tiros son los que le van a funcionar allá. Oye, está dejando de botar el Kobe. Le van a robar la bola, Mariano. Sí, porque lo está haciendo que deje de botar muy atrás. Y segundo buen robo. Segundo robo de madera, Mariano. ¡Ah, qué buena bola! Preguntaban por qué el juvenil, Mariano. Albert Mendoza, que lo apoyaban por esa. Ya lleva 3 puntos. Saludos a Julio Suárez, el vicepresidente del equipo de las Plebes, Maranito, que van a jugar ABC Mex a partir del mes de agosto. Ya las quiero que ver. Estén pendientes ahí, porque viene algo otra muy bueno. Otra vez falla. Pero falla otra vez el rebote, como que no está como, no quiere entrar, pero hace buena finta, dice. La detengo, vamos a armar, vamos a acomodar el cuadro. Desde más lejos, Serpi sale esa bola, piquete, se queda Cheche con la bola. Van a tratar de ir al rompimiento. Y dice Omar Ramírez, vamos a darle calma, le mete experiencia, viene con Juan Osuna, 24 por acabar, ándele, va a postear, el giro a su contrabanda, queda Cheche, solo Mariano. Cheche de 3 puntos, sale, pero ¿quién está ahí? Irving Martínez otra vez para bajar un rebote ofensivo más, que es el cuarto de la noche para él, y viene con los tiros libres para darle más ventaja al equipo. Está muy bueno el juego, al equipo local. Está muy bueno el juego. Este jueguito ya me acordé de ellos. De la semana pasada que me fui como a las 12 de la noche, Mariano. Un poquito más adelante, tirando muy atrás. Por y ahí falló el primero, Mariano. Nuevamente. A él le gusta meter el segundo, paleta. Ha fallado 2 de 3. Ahorita no, Mariano. Fallaron 11 la semana pasada. Van 12 el día de hoy. No venimos a fallar tiros libres. Los dejé entrenando toda la semana. Acuérdate que los libres estaban empezando el juego pasado. No sé si vamos a caer en esa agonía. Vamos a caer en lo mismo.
pero de momento ya van 4 o 5 tiros libres fallados. Mariano, 6 segundos, 5, ¿qué va a hacer por ahí? 4. Qué buena. Sale defensa. El tiro, pero bien se abre el espacio. Por los tiros libres no hay más ventaja, 16 a 15, llevándose el primer periodo, el primer cuarto, el equipo local, el piloto de Piratas, pero qué bien se logra quitar 7 puntos de ventaja el equipo de Escudero de Jalisco. No se volvió loco, dice, bola por bola, punto a punto, defensa tras defensa. 11 puntos de ahí de Osmar García, que es el que cargó la ofensiva, Maradito, lo acompañaron 3 puntos de Albert Mendoza. Y un punto por ahí de Jorge Madera. Es el total de los 15 puntos que tiene el equipo de Escudero Jalisco. Hay que ver también, Mariano, el jueves jugaron en Guasave, perdieron en Guasave, Marito. Ayer jugaron en Badiraguato y hoy en Mazatlán. Van 1-1 en esta gira que es importante que tiene el equipo de Escuderos. La carretera pesa, Mariano. Ya un tercer juego en carretera seguido, las piernitas tiemblan. Pues es cansancio, lo mejor. Eso va a permitir que haya más rotación en el cuadro, en la quinteta, pero pues solamente el coach sabe cómo han entrenado, cómo han estado trabajando, cómo han llevado el trabajo de piernas, porque sí es cansado y muy pesado. Marito, hay que agradecer a los patrocinadores del Gau Buffet. Ahí, pues, si ocupas algún caso jurídico, algo, unas escrituras, un detalle ahí. La mejor opción es Delgado Buffet. Espacios seguros, espacios firmes, seguros de construcciones. Maradito, ahí con el buen Arnold Perales. Espacios firmes, construcción, Mariano. Que por cierto, si le dicen al Arnold que oyeron este mensaje, les va a hacer el 10% de descuento, Es un 10, parote. Oye, es un parote, viejo. Cualquier construcción no baje de 100 mil pesos. Oye, ya que te dije que te quede 90, pues ya te queda para las Kiwas. Claro, claro. También a Paxines por Enfren, Maranito, agradecer al buen JJ y a toda la gente de Paxines por Enfren. Si quieren una camiseta, una gorra, la mejor opción es Paxines, Maranito. Suspensiones Baez, ahí se te descompuso la camioneta, el carro, la mejor opción, Suspensiones Baez, ahí en la colonia López Mateos. Y aguas frescas, el Popeye, tenemos de todos los sabores, Maranito. Amigo, Jamaica, este Nanchi que me estoy tomando. Hombre, Maranito, estás más sedado que Jesús Peña cuando nosotros jalaba aguacate. Listo, arranca el segundo cuarto, Mariano. Oh, buen pase abajo, contra su banda. Tremendo tiro, contra su banda, hacia atrás, de mano derecha. Está más cómodo por la zurda. Y tremenda jugada, tremenda canasta que nos acaba de regalar Uriel Beltrán, que acaba de entrar. Entra por ahí, Key Bastida, su debut de local, como sub-21, aquí con el equipo de Piratas. Esperemos le vaya bien, sabemos que es un buen tirador de media y larga distancia. Vamos a ver cómo le juegan los nervios. Qué voló, Mariano. Estuvo tremenda la jugada, sobre todo el pase, qué buen pase, lo deja solo y se hace grande. Oye, sigue Kobe, sigue Omar Ramírez, Miguel e Irving Martínez, y nomás el cambio fue de Kevin Bastidas. Sí, el sub-21. Kevin Bastidas por el Cheche, buen corte, Mariano. Otro robo por parte del equipo de... Sí, no está bien plantado, quiere tirar. Buen rebote por parte de Kevin Bastidas, Mariano, entrando rápido a aportar. Y qué buena suspensión, se entró en el aire Jorge Madera para llegar al aro. No me puedes fallar esa. Pero bajo el lado y la verdad es la meto. Hay que hacer estadísticas, Mariano. Iban 2-1. Por ahí se pudo... Para mí fue una viola, Mariano, fue una viola por ahí. Pero el árbitro dice, no, señor, sigue la jugada. Pues sigue la jugada. Pues sigue. Vienen aquí Omar de Aro, que también acaba de entrar. Vamos a ver qué es lo que trae. Le están dando la oportunidad. Viene 1-1, se vuelve loco con el balón. No cree nadie. Estaba solo el jugador allá. Sub-21, ya. Que no le dan. Bien, sale de toda bronca ahí. Violación, bien marcada por Juanito. Brinca y deja el pie izquierdo. Toca la duela y no es viola, es violón. Mejor la presión, la presión del equipo de Escudero es muy buena. Ya la había hecho, se desesperó. Se había quitado 3 de la marca y hace que cometa el error. Bien la defensa también. Hay que no desmeritar el esfuerzo a la defensa
del equipo de Escudero de Jalisco. Saludos a Cari Blanco, arriba a mi Álvaro Mendoza y Álvaro Mendoza. Sí, viene Brian ahí tratando de hacer la jugada, pero se acaba el tiempo y disparó el tiro bien, el tiro largo. Se queda con el rebote Juan Cobio Osuna. Se apagó, Marianito, se apagó el segundero, Mariano. ¿No le echaste crédito, Mariano, o qué? No, mi amigo, pues es que... ¿Te dije que llegara a Salón Poro Poro? Yo creo que lo desconectó ahí un aficionado, Han de haber sido esos niños de los Leones, Mariano. Qué atento ese árbitro, Aparte de guapo, no, atento. Elegante, elegante. trae un fajado a la pella, muy importante, ¿eh? Oye, qué bueno que las rayas son como anillo de pijama de raya, porque si fuera al inverso, sería más gordito. No son zebra ni zonkis, no sé qué parezca. No, ha de ser una raza nueva. Pero elegante, Mariano. El sabadito por la noche, elegante. Hermoso. 18-17, un solo punto de ventaja para el equipo local, para el equipo de Piratas ante Escuderos de Jalisco. 8 minutos de juego, Mariano. De este emocionante segundo cuarto, sabíamos que iba a ser un juego cerrado y de bajos puntos, bajo score. Lo va a postear Irving, pero qué buen giro, Mariano. Mejor la defensa. Alcanza a tapar por atrás. Nunca lo ve venir a Irving. Buena la defensa por parte de Reinaga, Mariano. Qué buena defensa. Si cae esta ofensiva, puede ser la primera. ¡Y no falles esa, mi amigo! No, ahorita lo ocupaba tu equipo. Pudo haber sido la primer ventaja en el encuentro para el equipo de Escuderos. La primer voltereta. Oye, ahí la falló Brian, Pero vamos a ver, viene ir Miguel, se arrepiente y va hacia... Se está quedando corto, Miguel, van 2-3 tiros que es igual. Foul. Buen rebote por parte de Irving Martínez, llega a 6 rebotes, Mariano. Se levanta precisamente a gritar de la falta, el asistente. Kevin de 3, Mariano, cuenta la bola. 3-point, tremendo triple, mi amigo, y no la tiró. La tiró desde los Monos Beaches, amigo. Desde los Monos Beaches este triple. Y le da ventaja de 4 puntos al equipo local. Buen juego cerrado. La defensa está llevándose a cabo, Mariano, por parte de los dos equipos de 3. Rebote Juan Osuna, el tercero, el COVID. Tirado, queda solo. Creo que le intenta bien. Oye, Mariano, venía volteando para el otro lado por ahí. Miguel Martínez, otro tiro que se está quedando corto el equipo de Piratas. Vienen de un descanso, Mariano, de toda la semana. Son tiros que están quedando francos, tiros que quedan bajo el aro. Tanto Miguel y Omar Ramírez le están fallando esas. Yo pensé que iba a salir Omar, lo dejan. Entra Nico y el Pepo. Y entra el Pepo, que nos regaló la defensa del año para ganar el encuentro. Que el día de hoy trae el short de talla Jonathan Sarmiento. Sí, yo creo que es una S o XS. Qué buena bola, Mariano, otra vez. Oye, pero también abajo el aro le están tirando muy fuerte el tablero. Cállate, Mariano, cállate, dice por ahí Jorge Madera. 2 puntos para Jorge Madera, que baja el rebote ofensivo y te dice, Marianito, por favor, no defiendas al equipo. Y qué error, y qué defensiva, y qué colada. Qué error, qué defensiva, y qué colada. Otra vez le gusta hacerla difícil a la Ramberse, a la inversa. Viene y concreta. ¿Cómo, Mariano? ¿Cómo? Con Ramberse. Uriel. Amigo, explica a la gente que está allá en Tegucigalpa, la gente que voló. Ahí está la repetición, yo no la tengo nada que explicar, que la gente la juzgue. Se mete del lado derecho, dice, pues si me brincan voy y la tiro del lado izquierdo, pero no la tira con la zurda, la suelta de derecha, amigo, con una jiribilla, como le llamaban en el barrio. Maranito, la gente pregunta qué es Ramberse. Pues ni yo sé. Tú di, es robar la bola y meter la canasta. Oye, dice por ahí Jonathan Sarmiento, qué buena licra trae el Pepo. Esa es una licrita moderna, una licra de lujo. Viene con la colorida paleta. Con la colorida. Oye, ya vemos los peques de las diferentes academias, Mariano, que se dejaron venir el día de hoy. Recuerda que mañana hay juego, Mariano, 7 de la tarde. Regresa el clásico sinaloense contra Tebacas, Se espera un gran juego mañana contra Tebacas. Regresa el Cabeca por el sueldo. ¿Será el desquite? Voy por el sueldo, me dijo, de la mama. No, me dijo, le dije, me mandó mensaje hace rato, le dije, vente de hoy, porque si te vienes mañana vas a perder. Pues sí, y aprovecha aquí el fin, que no le han
No le hace el feo, ¿eh? Medio le gusta. Medio le gusta el aguacate. Saludos al amigo. Copete de hueso. Ah, bárbaro, ¿quién es ese? Será el Miguel. Estará por San Pancho ese amigo. La trae por ahí Nico García, Mariano. Hay que ver, hay que investigar aquí que está dejando espacio en solo, Mariano, ahí que se la pueden dar. Ahí está el tiro, no, la piensan mucho. Ya nos regaló un triple, queda solo, aprovechen el tiro, que la está pidiendo, queda solo, no le dan. Mariano, nadie le gritó que se está acabando el tiempo de disparo, hay que ayudar al compañero. Mi amigo, compañero. Pues no le tienes que gritar ahí, tienes el marcador enfrente del tiempo. ¿Se te fue un gallo, Mariano? Machín, oye, el coraje, amigo. Un saludito a Raúl López, a Rao, el famoso Rao, que de que se casó, amigo. No conoce la zona dorada. Ahí, no, ni las canchas. Acabó el abogado. ¿A dónde lo puedo mandar? Ni el parque que está fuera de su casa. Dice que todavía no lo conoce. Hay que saber, pues delgado Buffet. Así es, no le falla, amigo. Oye, cruza allá solo, está el juvenil. Allá, Mariano, el sub-21, por ahí. El buen Albert, lo va a postear, Mariano, Kevin. Qué buena defensa de Kevin, Mariano, saca el tiempo. Mejor el rebote por parte de Nico García. El primero de la noche para Nico, Mariano. Acaba el Pepo. Ah, qué coladón. Entra derecha, suelta de izquierda, por el puro centro del aro, asegura 2 puntos para darle otra vez la ventaja al equipo de Piratas, 23-21 esta noche. Foul de parte de Omar Ramírez, el primero. El primero por Omar Ramírez, Mariano. Tiempo fuera, dice por ahí el coach asistente Emir Audelo. Allá está platicando con Diego Gutiérrez. Ah, bárbaro. Está enojado Diego Gutiérrez. ¿Qué le hicieron a Dieguito Gutiérrez? ¿Qué le hicieron? A mí se me hace que ese último juego de las plebes le afectó por ahí a Dieguito Gutiérrez. ¿Qué lo hace enojar? En el tan sentimiento, hombre, Mariano. En el sentimiento le pasa algo a Diego Gutiérrez. No, ¿qué le hicieron? Grites, no me grites, por favor. Saludos a Jared Díaz, que está viendo el juego en el otro cuarto de su casa. Pero lo está viendo, Paleta. Eso es lo importante, está el apoyo. A otros ni eso. Amigo, me prometió, me juró que hoy iba a estar aquí Jared Díaz, que tenía abogado, que había ido con Delgado Buffet. Y se había lucido el abogado, el que había ganado. Pues lo ganó, pero... Pero en su cuarto. En su cuarto. Oye, Marianito, agradecerle a Paxines por en Friends, la mejor opción en cuanto a gorras, camisas, Paxines por en Friends. Síganos en sus redes sociales, Suspensiones Baez. Se te dejó poner el carro, la camioneta. Aina López Mateo, la mejor opción es Suspensiones Baez. Tengo ganas de un agua fresca, Marito. ¿Dónde puedo ir? Dime, por favor. Con el famoso Popeye, agua fresca, el Popeye, que por cierto ya las he visto en varios restaurantes de mariscos y por ahí, si ya la ves, sabes que es garantía. Hay que agarrar una y ustedes dirán. Tenemos la de cáncer, Marito. La de Guanábana también la tenemos para el cáncer, Mariano, ahí con agua fresca el Popeye. Delgado Buffet, ahí se ocupa algo jurídico. Delgado Buffet es la única opción. Buen tiro de tres, Mariano. Zurdo, dice, no cree nadie. Tremendo triple para darle la voltereta, la primera voltereta en el encuentro. Segunda, Mariano. La segunda, Mariano. No, según yo la primera, la otra empataron. 24-23, 4.5 por jugar. Ahí viene Nico, sale Kevin, la piensa mucho, se abre el espacio. Deja de votar, error dejar de votar. Bien, ese error. Buen pase arriba, me gustaba para clavada, pero tremenda asistencia. Oye, buen cambio por parte de Kevin Bastián, Mariano, ha venido a revolucionar. Técnico, le marcan al árbitro. A ver, para mi punto, a ver, paras la jugada. Tiene para que decir, ser técnico. Cállate, es técnico. Y para cualquiera de los dos equipos. Vemos a José Madera. No puedes parar la jugada para decir... Ya cállense, ya, no marca el técnico y pon jerarquía. Pon orden, Mariano. Otra vez el zurdo, entre derecha, le pegan un sopapón, suelta por la zurda, pero no sé por qué han estado fallones, ¿Quién, Mariano? ¿Quién ha estado fallón? No, los dos equipos, quedó solo. Era una jugada para concretar el two and one. Y 2 tiros libres para De Aro, Mariano, para Omar De Aro, que ya metió un triple ahorita, muy buen triple, Mariano. Buena jugada por parte de ahí. También el tiro libre para empatar el encuentro. Somos pocos, Mariano, los que metemos tiros libres aquí en la vida. Empatado, Mariano, a 25, faltando 3.50. No, Mariano, mejor me callo, Mariano. Otra voltereta. Entra Brian Valdés, que en el anterior juego, Mariano, metió 19 puntos desde la banca. Hizo buen trabajo por ahí, buen Brian. Un
tremendo jale que se avienta desde la banca. Un jugador que le brinda mucho al equipo, ¿eh? Oye, Mariano, qué buen cambio por ahí Omar de Aro. Ya robó otra bola, lleva 5 puntos. Qué buena bola por parte del Vaquecho, tumbándole pura bola. Le alcanza a pegar en la pierna por allá de Aro. Posesión para el equipo de Piratas. Ahí como dicen en el barrio, tumbando caña, padre. Hay que nos diga la gente de dónde nos están viendo, Mariano. ¿A quién están apoyando? ¿A quién le mandamos saludos? Penetración fuerte de Nico. Lo tapó el aro, Mariano. Lo tapó el aro Nico García. Sí, quiso aplicar, de entrar por derecha, soltar con izquierda. Y queda muy abajo, por eso pega contra los bien. Bien, mete el cuerpo. Bien, se abre el espacio. Bien consigue esos 2 puntos para irse a la ventaja más grande en este momento para el equipo de Escuderos. Oye, 3 puntos arriba. Esa presión que está dando de toda la cancha el equipo de Escuderos, ¿le está funcionando al equipo, al coach? Pero Vaquecho, nuevamente, su primer intento, su primer tiro, lo concreta, empata el encuentro, 28-28, 3 por jugar. Allá viene la leyenda. No, voy a llorar y voy a pedirle. ¿Quién viene por la bola? ¿Quién viene por la bola, Mariano? No viene nadie por la bola. Ahí viene Irving. Él no puede votar, Mariano. Hay que darle la bola al que sabe a votar. Ahí está otra vez. Vacation, Mariano. Desde la esquina falla, pero trata de quedarse con el rebote ofensivo. La batea. Y viene rápidamente el equipo de Escudos tratando de agarrar mal para la defensa. Pero no hubo nada. Lucha libre, Mariano. Lucha libre. ¿Qué no la fue la semana pasada? Otra vez, Mariano. A ver, entró bravo por ahí mi amigo Uriel Beltrán y también ahí de Aro por parte del equipo de Escuderos y por parte acá del equipo de Piratas, Brian y el Pepo. Y le dice cosas al coach. Y allá va a entrar la leyenda mazatleca, Mariano. Ahí va a poner orden. Le quedan 2 minutos orden. 27, se va a ir con 2. ¿Dos o tres? Dos. Y si no los hace está mal, ¿eh? ¿Qué va a marcar el árbitro? No, porque me pongo uno a mí entonces. ¿A quién se lo va a marcar el árbitro? Están poniendo de acuerdo, que me lo ponga a mí. Pero levanta que la mano, levanta la mano, Mariano. Levantando, pónmela a mí. Pero ahí debe de ser un doble técnico y todavía el otro jugador que llegue y empuja. Tienen que ser de 2 a 3 técnicos. Técnico al Brian. Y técnico a Uriel Beltrán. Nada para nadie. Y la posesión sigue igual para el equipo de Escuderos, Mariano. Segundo foul de Beltrán y el primero de Brian. Del Vacation, Brian Valdés. Yo creo que sí hay que ser agresivos. Creo que hay que meterle muchas garras, pero... Todo se queda en la cancha, bajarle. ¿Eh? Todo sí, se queda en la cancha. Hay que bajarle la dosis. Hay que no golpear. Sí, hay que defender bien, hay que defender duro. Y no clavarse. Hay que ganar en la cancha. Hay que ganar jugando, hay que ganar haciendo las cosas bien, demostrando juego, paleta, haciendo cortes, haciendo buenas jugadas defensivas. Ahí, para los dos equipos, ¿eh? Ahí vemos al Tito, ¿no? Es el Tito allá el que está tirando, hombre, ¿no? Por ahí va a estar el amigo Don Chuy Madrid, alias el Periqué. Hilario Cáceres dice, paren ese pleito de los... Oye, un saludo al buen Gori, ¿eh? Que se acabó los codos como en secundaria se lo acabó. Sí. Buen pick and roll. Abajo. ¡Ay, Mariano! Y se la josea a Black Player, al jugador franquicia, al jugador de oro, señor. Queda solo, no le da. Allá está el Brian, Mariano. Y todavía está solo ahí el Brian. Pero hasta Kevin se tiene mucha confianza la falla. Qué clase de clavada y en la cara. Ahí va la repetición, Mariano. Ahí va la repetición. A Jaycee. Casi la autografía también la Liercy. No, hasta. Y todo volteis lo josea. Tremenda clavada, tremenda jugada. Por eso es este tipo de liga, este tipo. No, Mariano, hay que penetrar. Vienen 3 contra 1, Mariano. Vienen 3 contra 1. Hay que hacer la jugada, mucho Mariano. Mucho curry, amigo. Mucho curry. Tienes ventaja. 3 contra 2. Penetra. Consigue la falta. Viola. Posesión bien marcada por parte del Harvey. Le alcanza a hacer el 2 contra 1 por ahí Nico García que viene de atrás, Mariano. Posesión para el equipo de Piratas.
No veo ofensiva, Mariano, no veo ofensiva. Se está tardando por el equipo de Piratas. No están soltando la bola rápido. Está pasando precisamente como juego pasado del local el sábado. Empiezan muy bien, van abriendo el juego, van ganando. Y siempre en el segundo periodo viene la remontada del otro equipo. Y se ve mejor el otro equipo ahorita. Ahí está el Kevin, Mariano. Kevin. Muy corto queda, pero él mismo baja el rebote. Viene, buen paso. Bla, bla, bla. La leyenda viviente. La falla. No estuviera en veterano contra uno. Porque hasta de media vuelta. De reversé, Mariano. De reversé. De media vuelta. Oye, Marianito. Qué buen jugador ese de Aro. Lo quiero en mi equipo, Mariano. Lo quiero en el equipo de nosotros. Oh, y pimentoso. Y mete el equipo, defiende. Chompa, Black player. Golpea cuando tiene que golpear. Bien. Bien el jugador. Oye, Marianito, pregunta aquí la gente que si traes los de cocodrilo. Hoy no las traje. Las dejé en el lienzo, amigo. ¿En el lienzo? Bien, otra vez, buen tiro. Fíjate, no es tan mal tirado los triples por parte de los dos equipos. Han tomado los tiros, la mayoría, no todos, estando solos, bien posicionados, pero se están fallando, se están errando. Hay que postear, hay que jugar abajo como fuiste ganando todo el primer cuarto. Oye, Mariano, Miguel Martínez estancado en dos puntos. Y sabemos que es la pieza clave de Miguel e Irving, donde se espera mucho de ellos en este torneo. El corte, Mariano, el corte. 2-1. Cuenta la bola. Y sale ese tiro. Se queda con la ventaja el equipo visitante, el equipo escudero, el de Escuderos de Jalisco. Tremenda voltereta, tremendas jugadas defensivas, tremendo juego, Paleta. Lo gana por 3 Así puntos. Que agárrense porque viene bravo, Marito, el tercer periodo. Marito, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a dejar con el sonido ahí de... El sonido que grabaron los profesionales, Marito, cuando fuimos allá a Ibiza. Vamos a una pausa, Marito, regresamos.
We'll be right back.
regresamos. Maranito, regresamos a este emocionante tercer cuarto. Arranca por el equipo de Piratas, Omar Ramírez, Nico García, Juanito Elcobio Zuna y los hermanos Irving y Miguel Martínez, Mariano. ¿Quién nomás se quedó fuera, el sub-21? Sí, Kevin Bastida, pues, o en su momento el Cheche. Y por parte del equipo de Escuderos, con el número 8, Alberto Ochoa, el capitán. Está por ahí también el número 15, Jorge Madera. Está el número 17, Álvaro Mendoza. El número 33, Anthony Martínez, que nos regaló una clavada, Mariano. Clavadón, amigo. Y también Osmar García. En la cara de la leyenda. De la leyenda. A eso entró nomás la leyenda. Yo pensé que iba a entrar con el machete, pero no. Un saludo a la raza que está pendiente de la transmisión. Gracias por estar en la transmisión y por estar presente. Pero ahí vimos al Perico. Ahorita hubo un concurso de tiro de libre, Maranito. Iban a regalar aguacate y no ganó. No, amigo, está mal entonces. A la trae Nico García, fuerte. La colada, buena penetración, le hace la falta. Falla. Primer foul de por ahí de Anthony Martínez, Mariano. Anthony Martínez, recordar por parte del equipo de Piratas. Está con 10 puntos Irving Martínez. Está con 6 puntos Nico García. 7, Mariano. Y con 4 puntos Omar Ramírez. Por cierto, está hablando con él ahorita y dice, le mando un saludito. ¿A quién? A mi novio. A mi novio. Caray, dice, ¿quién es? ¿Novio? ¿Quién? Sí, ya me dijo que el John, que es su... Dice, dama. Soy ídolo del John, me dice. Es correcto. Y el Pepo también, ¿eh? Pero el Pepo por la licra. Ah, sí, sí. El Pepo por se la licra. Se empata nuevamente el score, paleta 9-40 por jugar. Va empezando este tercer periodo. Qué buena bien, jugada, buena jugada. Qué buena jugada. Mejor el rebote de Omar Ramírez, que llega a 5 rebotes, Mariano. Si voltea temprano, el buen Anthony Martínez se lleva esa bola, Mariano. Más que lo alcanzó a agarrar ahí a Ramberset, dijeron por ahí un amigo mío. Recordar mañana 7 de la tarde, Mariano. Regresa Tebacas contra Piratas. 7 de la tarde. ¿Tebacas o el Cabeca? Pues ya, yo creo que si mañana pierde, cuidado, Mariano. Bien, el tiro, cuenta. Jump shoot. Desde la llave, 2 puntos para Nico, para dar la voltereta y llevar el encuentro el equipo de Piratas. Oye, agradecer ahí al buen Rafa Moreno, que siempre pendiente aquí. Siempre atento, siempre atento. Qué bolón, Mariano. Empata el encuentro rápidamente Anthony Ochoa. Bueno, será familiar de un amigo de nosotros. Por ahí. Buena bola por parte de Omar Ramírez. El marcador empatado, Marito, a 32 puntos. Score bajo, Mariano, el día de hoy aquí en el Bien, postea. Va a la tabla. Bien, bien. Buena jugada. Sobre todo, buena técnica y buen movimiento de pies para el giro y quedar frente al tablero. Oye, y no hay lefty, no hay lefty. No lefty. No. No se practicó. Síganlo dejando solo. Castiga al equipo de Piratas. Tremendo triple que se lleva otra vez Anthony. Bien, lo van a jugar. La jugada va a postear. Viene el doble equipo. Siempre tiene que quedar uno solo. No aprovecha. No hubo corte del Kobe en ese momento. Abre su espacio. Tremenda jugada. Buena bola, Nico García. Ya está poniendo al equipo en los hombros, Mariano, a la ofensiva. A mí me ha gustado mucho el juego que ha dado Nico, lo tengo que decir. Desde el juego pasado se metió en problemas de faltas, pero también traía y cargaba un poco con la ofensiva del equipo. Un saludito a Ricardo. I love you. I love you. I love you, Chiyoyo. Bien, abajo, Juan. Sí, y no le hicieron falta. Y le robó el rebote, Mariano, aparte. Dice Becerro, dame el balón. Y con la lefty y también. Ahora sí. Por ahí se dice two hands. Oye, me pregunta Jared García en WhatsApp, ¿qué dijiste, Mariano? Two hands, ¿qué es? Dice. No, para los que no saben hablar, ahí lo inglés, ¿no? Les mando un cursito. Se llama dos manos puede usar el muchacho. De izquierda, derecha, arriba, al frente y vámonos. Left, right. Ah, bárbaro. Qué buena defensa, pero atento para quedarse con el balón.
triple, larguísimo, queda corto, se cae con la bola. Juan Cobio Osuna. No se la están dando al Cobio, Mariano, no, que tiene un buen tiro de media, sabemos la calidad. Creo que tienen que hacer una pantallita, salir de la pantalla y hacer tiros cómodos. Ese tiro lanzado fue muy presionado con el jugador, el defensor encima. Entonces, esos disparos ya no son para el Kobe. Tiene que salir una pantallita, quedar solo y el catch and shoot. Catch and shoot es... Para Jared Díaz es agarro y tiro. Agarro y tiro desde una pantalla. Mariano. Segundo foul para Osmar García, Mariano. Qué buena vista tiene el Harvey, ¿eh? Ahí los árbitros se meten, ¿eh? Se meten los árbitros por ahí con el entrenador, el asistente. Es que el asistente ya tiene rato alegando todas las jugadas. Trucho por ahí con un técnico. Otra vez los tiros libres, Mariano. Van 5 fallados por parte del equipo de Piratas. Fallaron 11 el juego pasado, Mariano. Ay, cállate, ahora sí, ya caen. 7 puntos de Omar Ramírez. Le acompañan 5 rebotes por ahí Omar Ramírez. Está quedando solo el grande, Mariano, otra vez el grande. Solo, falla esta vez, pero bien tomado el tiro, bien tomado el tiro. Ya vemos que sí echa. Foul. ¡Ah, qué buena jugada! ¡Falla! Oye, segundo foul ahí de parte de... Sí, no hay problemas de Anthony falta. Martínez, Mariano. Oye, por cierto, Anthony es el que está cargando con ofensiva en este tercer periodo, ¿Qué dicen los árbitros? Todos alegaron. ¿Por qué me la noten a mí, Mariano? No, mejor. Mi amigo, pues... No, ya es, levanté la mano. Es la que ha sido más falta de todas. Ya levanté la mano yo, Mariano. El problema es que ya no le está gustando ninguna marcación. ¿Qué fue lo que pasó con el asistente de por ahí, el buen George, me acuerdo, de la selva? Asistente es que, de Tebaca que se llevó todo, amigo, déjame decirte. Oye, no, y ¿sabes qué? Que cuando salieron fuera, también hubo una expulsión de ir. ¿Fuera? ¿Cómo está eso? Cuando salió a jugar de visita el equipo local, también expulsó, por eso no pudieron jugar en casa Irving y tampoco pudo coachar ahí Julieta la buena bola, buen cerco, reboteo parte de Omar Ramírez, Mariano. Sacándole la bola. ¡Ay, mantequillita, padre! Álvaro Mendoza, viene una buena jugada por parte de Álvaro Mendoza. Un saludito a Juan Rodríguez. Creo que Juanito Jordan. Creo que está en Los Ángeles, Marianito. Un saludito a Juanito Rodríguez. Para aquí, ya no hay NBA, dice, mejor veo. Sí. ¡Ah, qué buena veo bola! Veo el pirata Mariano local, veo esta tremenda jugada de Miguelito Martínez. Juanito que Rodríguez. Tiene que despertar, Buena bola. Ah, mejor el rebote, Omar Ramírez. Que hemos peleado la bola, Anthony Mariano. Que por cierto, está batallando. El juego pasado nos regaló 9 tapones. Hoy ni uno. Hoy no lleva ninguno. También lo cazó, pero le están elevando muy bien el balón. Saludos a Araceli Audelo. Hasta la tía Juana, Mariano. Siempre presente en las transmisiones de los profesionales. Por ahí a Araceli Audelo. Un saludito, mamá de Emir. Mira, el famoso chacalillo de la Villa para el Mundo, Mariano. No hay poste, Mariano, para Kobe. Ah, la mantequilla por ahí apareció. Ay, la presentación fuerte, Mariano. Bien, ah, no dejó pasar. No. Se mete, da el primer paso con el pie izquierdo. Esconde el balón, lo deja atrás y le suelta una bandejita, amigo. Tremenda. 13 puntos ya para García. Ahora sí, queda solo el que le gusta el disparo. Cuenta ese tiro. Ese es el tiro que le tienen que buscar. Ese tiro que tiene que quedar solo el Kobe para que tire cómodo. Eso sí, no vino ninguna pantalla. Pero fue. Solo se buscó el lugar. Sí, no. Fue a atacar el aro Miguel. Y en ese ataque le llega el doble equipo. Oye, Mariano, y quedó solo. Mariano, no, ¿quién la quiere, Miguel, amigo? ¿Quién la mete? Está haciendo arriba. Tiene que meterse a la tabla, Mariano. Aquí no viene a jugar. Aquí viene a defender. Porque es donde vas a ganar los campeonatos. Pero mira, cállate. Consigue la falta, lo jalan abajo, le pegan arriba. Y ya levantó la mano. Sí, sí fui yo, dice. Sí fui yo. Lo agarré abajo, lo agarré los tenis y también lo agarré arriba, dice. Vamos a ver cómo le va con los tiros libres porque lleva 4 y ha metido solamente 1. Hay tiempo fuera, Mariano, hay tiempo fuera por parte del equipo de Piratas. Una ventaja que de concretar las 2 se pueden ir a 7. Una ventaja que puede ser muy buena, sobre todo en este tercer
y peleado periodo. Ya entró mi amigo de Aro, Mariano. Buen cambio por ahí, el buen Omar de Aro, que entró a revolucionar en el segundo cuarto al equipo de Escuderos. Pero yo quiero a la leyenda otra vez adentro, Mariano. La leyenda tiene que entrar. ¿Para que se la claven otra vez? ¿Para qué lo quieres ahí? Pero se vio bonito en la foto. Se vio bonito. Oye, y lo peor que quedó hasta la repetición, quedó bien grabada. Ahí después la va a poder analizar y va a decir en qué me playera. Retiro. Me retiro. Cuelgo el jersey, dice. Oye, Marito, agradecer a los patrocinadores, Paxine Sport and Friends. Ahí síganlo en sus redes sociales, a Paxine Sport and Friends. Pasa una gorrita, una camisetita, la mejor opción es Paxine Sport and Friends. Suspensiones Baez, ahí en la colonia López Mateo, se te descompuso el carro. La mejor opción es Suspensiones Baez, ahí por la avenida Insurgentes. Aguas frescas el Popeye, tenemos de todos los sabores y colores, Marianito. Tenemos hasta la de cáncer de Guanábana, ahí con el famoso Popeye, allá en la Sánchez Eris. Oye, que por cierto me están diciendo que está sacando la receta esa del juego gorojó también. ¿También? ¡Ah, qué bárbaro! Así que... Cuidado, agárrate. Agárrate. Oye, Delgado Buffet, ¿te ocupas algo jurídico, hacer unas escrituras o algo? Por aquí tengo dos compañeros cercanos que próximamente van a ser vecinos. Van a ocupar por ahí. Delgado Buffet es la mejor opción ahí con el famoso amigo, el licenciado Gregorio Angulo Delgado. El Buffet, Delgado Buffet. Espacios Firmes Construcciones del arquitecto Arnold Perales. Si quieres construir tu casa, quieres remodelar o piensas hacer tu local comercial, la mejor opción es Espacios Firmes. Y Firmes, mete la canasta por ahí el buen sí, Irving Martínez. O sea, como si fuese un canastón. Esos son tiros obligados. Marito, saludos desde Guadalajara. Vamos, Escudero, dice por ahí César Hermojillo. Qué tremendo juego está dando, ¿eh? Mucha garra está demostrando el equipo de Escuderos. Y se está defendiendo como va, como gato boca arriba, como dice el buen Zapito. Zapito, lo que queda, ¿no? Lo que queda. Oye, ya queda solo, aprovecha. Ay, sale ese tiro. Pero sale de la pantalla, queda solo. Titubean a hacer el tiro. Y después lo lanza ya medio arrepentido. Son 7 ventajas, Mariano. Apretó la defensa que estaba provocando por ahí el coach, asistente Emir Audelo. Y el meter canastas abajo, Mariano, que es lo que le falló al equipo de Piratas en el primer medio. Otro machete por parte de mi amigo Álvaro Mendoza, el segundo foul de Álvaro. No, y sí le da y la lega, Le dice, pero pues fue rozón, le dice. Claro, es falta. Claro. Era el zancudo del dengue. No. Oye, Marito, también saludar por ahí al amigo Jaime Zajarópulos de Tu Logo en Todo. Ay, Marito, unos uniformes pues que son los que hacen el equipo de Piratas. Y también a varios equipos aquí de la liga, a Cholleros, creo. Y por ahí también creo que a los Pelícanos. Jugador muy seguro, el Kobe mete el primero. Lawrence Star, vamos a ver con su segundo tiro libre. Dice la señora Araceli Audelo, muy rico los camarones empanesados del Popeye, los mejores. No, señora, no ha probado los míos, ¿verdad, Mariano? No vendo, señora, nomás los hago cada venir el Papa. 2 puntos más para el equipo de Piratas, son 9 ventajas, Mariano. Van ganando el cuarto por 10 puntos el equipo de Piratas. Hay que ver qué estrategia va a utilizar por ahí el entrenador Fernando Mesa y el asistente Francisco Casillas. ¡Ay! Levanta la mano Juan Osuna. Pero se la marcan a Omar, ¿eh? Foul 8, se la marcan a Juanito, al Kobe, la primera, Mariano. Es que se queja Omar Ramírez, que le dejó el codo cuando penetró. Duro penetró por ahí de Aro, Omar de Aro. Ahí está la presión, Mariano. Mira, otra vez. Está cayendo en el juego, Está cayendo en el juego por ahí Omar Ramírez, menos que se ponga a jugar, ¿eh? Otra vez le pega, otra vez le dio el codo, ¿eh? Y eso lo tenía enfrente el árbitro y no la marca, la marcó a la inversa y aparte la directiva también le empieza a gritar. Oye, y le vuelve a amenazar, otra vez y todo marca, ya van 4, no me marca. ¿Qué dice el entrenador? Pues yo no me voy a marcar nunca todo el juego. No, pues le sigo gritando. Ahí va a postear bien. Oh, y a su mismo. A su mismo equipo. Toda, Mariano, toda. Buena defensa por parte de Madera. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Te estás riendo? Amigo, le reventó. Le pegó, le quedó la nariz allá donde dice Tecat. No. ¿Qué hay? No, pues me dejen de estar sin que agarre aire.
Está noqueado. Oye, me dice aquí el asistente, llega, se me acerca y me dice, saludos al Chato. Buena jugada abajo, Mariano. Ah, bien hecha, bien posteada y bien girada, quedando de frente al aro. Y la asistencia del Kobe, Mariano. Saque, pero buena jugada al saque. 50-39, está agarrando una cómoda ventaja. Vamos a ver qué es lo que depara estos 3 minutos faltantes. Es zurdo, Mariano, es zurdo de aro. Bien mandado hacia la derecha, queda solo Sotelo. Falla el triple, pero bien bajo el rebote ofensivo. Hace el giro, queda abajo. Tampoco, quítate, Mariano. Cae lodo. El y primero. Se lo lleva, lo arremanga el Kobe. Después de buenas jugadas a la defensiva. ¿Pero qué, Mariano? No hay libres todavía. Entra jugador defensivo, sale el Kobe. Vamos a ver cómo le va el Pepo. Viene el Pepo a defender a Dearo Mariano, que es el que está penetrando fuerte por parte del equipo de Escuderos. Sabemos que lo fuerte del Pepo es la defensa. Viene a defender estos 3 minutos con todo por allá de aro. Ahora la trae, buen tiro de 3. No, ay, Mariano. Oh, qué rebote. Creo que parte de Martínez. Creo que se brincó, Bajando su 7º rebote del juego, Mariano. La bajó en Toluca, bajó esa bola. Si no agacha la cabeza, le pega en el aro. Queda solo, está solo. Atrévete, anímate. Ahí la lidú, Mariano. Buena bola. ¡Bárbaro! ¡Qué buena jugada! ¡Qué tremenda asistencia! Para dejar solo a Irving ahí y meterla ahí contra la tabla. Oye, recordad que los dos equipos juegan con jugadores locales y nacionales, Mariano, ¿no? ¡Qué buena defensa del Pepo! ¡Qué buena defensa del Pepo, Mariano! A eso entró Paleta a incomodar precisamente... ¿De 3, Mariano? A Omar de Aro. Ah, qué buen pase de Omar Ramírez a Nico García. Qué parote le hizo. Ya de aro le mete el pepo. Esa es la jugada que le beneficia a Nico García, ir al 1-1. Penetración fuerte de aro, Mariano. Y no cayó en el pleito, no cayó en la provocación. No, porque está penetrando y está soltando los codos. Entonces, al final, al quererlo tapar... pues le pega y le da bien, un foul normal. Foul normal, bien dado eso sí, bien sí, dado. Pero está caliente el equipo Escudero. Sí, está caliente, es buen jugador, no tiene que engranarse, que haga lo que vino a hacer. Está jugando muy bien, tiene que meterse nuevamente en el encuentro. Son 52-39, vamos a ver si viene con los libres, que le vendría muy bien, en cesta primero. Viene, son 8 puntos de la banca de Mar de Aro, que se mete a jugar, es un muy buen segundo cuarto, levantando el equipo, y es lo que viene a hacer de Aro, que venga a jugar, no venga a pelear. Y tiene que quitarse ahí la ventaja y ponerse a 11. Y ya ves, ahora todo el público, todo le grita, todo le va a estar gritando cada jugada que haga de Aro. Ya el público está contra él. Hay que ver qué va a armar el equipo de Piratas. Ahí está Irving para Omar Ramírez. Y la defensa sigue por ahí. Buena, va Nico otra vez. Pick and roll, no hay pick and roll. Queda solo. Va el posteo, Mariano. Quedan 7 para el tiro. Se van a abrir todos, tienen que abrirse. Dejarlo jugar. Tiro muy forzado, Mariano. El giro para mi ver era al lado contrario. Bueno. Ay, vas corriendo por ahí. Te pasa balón de enfrente. Qué buena bola, Mariano. Mejor el cerco reboteador por parte de Irving Martínez. Ya le pide la bola a Nico, dice, dámela. Yo le doy calma. Queda 1 minuto de y juego. Y vamos a armar la jugadita. Tiene una pantalla larga, no se arrepiente. Se viene la pantalla de parte de Irving. Ay, iban a hacer el pick and roll, se queda. Pepe muy pasó el tiro, trata de buscar la bola. Yo creo que la tiró por tirar, no fue a meterla. Foul. Foul del Nico. Sí, foul abajo y creo que sí le dio, Pero que era el del COVID, Mariano. No. Ya no era COVID-19, era COVID-23, decía. Y trucha, cuando penetre él, yo creo que se la van a regresar. Claro, Mariano, claro. Pero un foul importante, iba solo, no hay acumulados. Viene a sacar debajo del tablero. Buena la presión ahí, había quedado solo por ahí el jugador del equipo de Escuderos. Bien, el pick and roll. Buena bola, Mariano. Buena bola por parte... de Roberto Rivera. Buen giro, queda solo, aprovecha el tiro de media distancia
y ya se ponen a 9. Roberto Rivera, ¿será de la familia de Jenny? Sí, es primo hermano, Me estaban diciendo, ahorita me estaban comentando que por cierto le mandaba un saludo a Juan. A Juanito. Foul. Te dije, le iban a regresar. No le tocó al Nico, pero ya le tocó a él. Tercer foul. Pero, ¿sabes qué? Estoy viendo a Miguel que está llegando a destiempo a las jugadas, tanto a la defensa como a la ofensiva. Ahorita le pasó el balón por el medio, ni siquiera lo vio. Llegó tarde, los pies se le vieron débiles y ni siquiera alcanzó a brincar. Ahorita llegó tarde esta ofensiva, lo estoy viendo lento. A Miguel Martínez. Sí, cuando el juego pasado lo vi tremendo. Oye, Mariano, y a otro tiro libre fallado. Oye, y a pesar de que el equipo de Piratas no jugó en toda la semana, Mariano, no jugó en toda la semana, tienen que empezar a agarrar ritmo. Es que descansó de más. Mañana juegan y la semana que entra salen de gira todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hay que se acuerden de uno, a ver si nos quieren llevar. La semana que hoy estaría bien, La semana que entra. Y es puente. Van a Tevacas, van a. Aquí a Guadalajara. Oh, ¿cómo me caería Guadalajara? 5, 4, 3, 2, se queda bien encerrado. No va a haber tiro. Bien, no, buena, Mariano, presión. No. ¡Cuenta la bola! Tremenda jugada, tremendo tiro. Para acabarse el tercer periodo. Y se pone 53-43. Buena jugada, Alberto Ochoa, Mariano. Quitándose a Omar Ramírez. Ya para mí piso raya, Mariano, pero el árbitro dice, es de 3, señores, yo la marqué de 3 y se queda de 3. Digo, y se ponen a 7, Ya le bajaron 5. ¿Qué momento? Yo creo que tira también muy, muy, muy adentro de la zona de 3 puntos, pero la ven los árbitros de 3 y alégale. Alégale el PRI. Ya no. Yo preocupado. Bueno, el cuarto queda 25-16 a favor del equipo de Piratas. Hay que ver qué hace la estrategia por ahí el coach Fernando Mesa y el asistente Francisco Casillas, Mariano. ¿Por qué? Porque ocupa la de Aro, Mariano. De Aro jugó muy bien. Se metió a jugar, empezó a pelear y no aportó demasiado para lo que había aportado en el segundo cuarto. Y hay que ver qué viene por acá por el coach mira Audelo y por Julieta López. Hay que ver qué estrategia viene. Oye, Marito, se dejaron venir muchos niños de academias de aquí de Mazatlán, de las academias, estamos viendo de Piratas, de Leones, estamos viendo por ahí de qué otra academia, de Mágicos. Y que se dejen venir los niños, hay mucho que ver, mucho que aprender, mucha motivación para que puedan llegar a jugar este tipo de nivel y sobre todo que hay muy buena promoción para la entrada de los peques. Con la camisa de la academia, entra gratis, Mariano. ¿Qué más puedes pedir? Oye, pues voy a ir por una. A ver si entro. A ver si algo. Ay. Oye, Marito, el día de hoy en la cámara número 1, el buen Humbertito. Y en la número 2 está el famoso Gibran Guerra, que le mandaron saludos, Mariano. ¿Cómo que tiene más novios, amigo? Y en la producción el día de hoy, Zaporchole Production, lo que queda, Qué preocupado veo, a mi compadre. No, ya somos 2. Pero preocupado por el juego, Paleta, por ese triple que lo metió y aparte vienen con el saque. Ahí viene Sotelo, dando juego, una especie de trenza. ¿Termina? Todo el mundo moviéndose. Ahí está de Aro otra vez, Mariano. Y cazó en el medio, lo que sabe hacer, viene triple, falla. Qué rebotón del Nico. Último cuarto, Mariano, 7 de ventaja para el equipo de Piratas. Al posteo, Mariano, lo agarraron de todos lados. Abajo lo marca, Mariano. Es que ya está girando, por ahí se quejan de una viola. Pero la, sí fue viola, pero fue viola por el jalón que le pegó el jugador. Segundo foul por parte de Jorge Madera. Otra vez hay que postearlo, Mariano, un poste por ahí de Irving, pick and roll, nada. De no, lo dejó atrás bien tirada, falla. 3 contra 3.
Amontonamiento, dice por ahí el Harvey. Foul de Irving Martínez. Foul de Irving. No hay problemas de falta. La verdad no alcancé a ver qué fue lo que pasó, pero vi al... ya nomás vi al jugador tirado. Está resbalosa la duela, Mariano. ¿Lo marcó Fragante? No. No, no, no. Únicamente posesión. Y hoy un buen rebote ahí de Omar de Aro otra vez, Mariano. Seguimos diciendo que es jugador clave para el equipo de... Está en todo. Está metiéndole pimienta. Y sacando de onda a los jugadores. Ahí está. Mete el codo, mete. Pasado su disparo. Ahí van otra vez a pelear, Mariano. Es que le está cayendo encima y lo ve el árbitro, no marca nada. Lo deja jugar bien. Listo la posición. Ah, llevan los tambores ya, Mariano. Queda solo, Irving, hace la finta, busca penetración. Viene, buena, no hay bola. Falta. Claro, falla, bien madera, reboteando. Bien madera por ahí, Mariano. Saca Miguelito. Y... ¡Ah, qué buena bola, Mariano! Mejor el pase. Era de una. Y atáscate, que hay lodo, le dice Miguel Martínez. Ay, dicen que hay falta. ¿Falta de dónde, amigo? Quedan 7 el tiro, Mariano, de aro otra vez, de aro. Abriendo el juego. Ya viene cruzando solo. Queda Mariano, solo, no tira en la primera instancia. Difícil tirar así. Bien marcado, mejor el rebote. Bien marcado, creo que debió haber tirado en cuanto la agarró. Como lo decimos, catch and shoot. Se espera que le lleguen. No se vuelve loco, queda muy pegado y no logra hacer un buen disparo. De hecho, muy buena finta, Alberto Ochoa, perdón. Ahí con la jugada, Mariano. Y no se animó. Por ahí. Omar Ramírez a postear. Muy forzado, Mariano, el tiro. Muy forzado el tiro para Omar Ramírez. 2-1, nadie alcanza a llegar con toda la ventaja del mundo. Y seguro, y de zurda, anota para seguir el descuento. 5 solamente la ventaja para Piratas. Y te voy a decir algo, esta película ya la vi, Paleta, ya la vi. No, hombre, no me preocupes, alguien que estoy viendo, Mariano. Viene la doble marca, viene la triple marca, queda solo el Pepo. Fuerte, foul. Bien, busca la penetración, sus primeros 2 puntos. Buen pase, Omar Ramírez, Mariano. Lo vio el Pepo solo, hay que soltarle que estaba solo, estaban 2-1. Ve los postes, el mundo de postes, otra vez de aro, Mariano. Rebote. Un tiro que parecía de aquí a lo lejos que entraba. Y viene un cambio por parte de Pirata, estoy viendo al Vacation ya ahí. Ah, tremenda, jugada tremenda, penetración. Con todo hizo Papo y falla. Va por el Pepo. Miguel Martínez está pidiendo su cambio, sí, Mariano. Sí, está cansado, está lastimado. Por eso te comentaba que veía que llegaba tarde las jugadas. ¿Pero a quién metes? Ahí está JC, mi amigo. Mario Rodríguez. Haciendo su debut en casa, Mario Rodríguez. Que el día de hoy juega por Giovanni Osuna, que el famoso largo que hoy no jugó, hombre, no. Otro tiro libre fallado. Por cierto, que esperemos que le vaya bien ahí a Mario Rodríguez. Vamos, trucha, Roberto. Porque es un jugador que pivotea muy bien allá abajo de la pintura. Y hace muy buenos lanzamientos de May y de 3 puntos. Y le echa el puerco, Mariano, le echa el puerco. Viene Castilla con el segundo tiro libre. 56-48. Viene el cambio que veníamos diciendo. Irving por Mario Martín, Rodríguez. Hay tiempo fuera, Maranito. Dice la gente, vamos Roberto Uribe. No jugó Roberto Uribe, ¿eh? Hoy no salió como sub-21, salió Kevin Bastidas. Hay que darle rotación a lo que sería los jugadores sub-21. Son 2, Mariano. Y sabemos que nomás juega uno, es un cuarto por partido. Dice por ahí Ricardo Carrera, saludos al Camello, al Cone y al Checho. Dice por ahí el buen Jorge Eduardo Jaramillo. 7:10, Mariano, de juego. Miguel Martínez lo veo que camina y no encuentra la salida. Se ve que está muy cansado. Y ya te lo había dicho, lo vi que está llegando tarde a toda la jugada. Entonces, no está aportando lo que estamos acostumbrados ver que aporte al equipo. Entonces, viene el cambio, ojalá y le vaya bien. Son 7 minutos que quedan por jugar, 7:10. Entonces, importantísimo. Y sobre todo que tiene que lucir, le están dando los minutos y se tiene que notar. Que nos diga la gente, Mariano, de dónde nos están viendo, a qué jugadores están apoyando, a qué equipo están apoyando, de dónde se están desvelando con nosotros, Mariano, en Sabadito de Gloria, en Mazatlán,
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, en el famoso Lobodón de la UAD. Y aquí con los profesionales, Margarito. ¿La gente? Ah, caray, ¿puente? Ah, ¿no hay puente? ¿El de Prados? Ah, bárbaro, pues, me dijo. Oye, que no, al que vi en un puente fue mi amigo Jorgito Live. Ah, bárbaro, ya tiene rato. Andaba patrullando barras de Piastra ahora. Foul, Mario, no lo marcan por ahí. Yo no lo vi foul yo. Buen cerco reboteador de parte de Nico García, Mariano, llegando a su tercer rebote el día de hoy, Nico. Hay que ver qué marca ya el equipo. No hay un poste firme ahí de Irving. Vacation, buen robo de balón. Bien, hace que comete, roba, mete el cuerpo. Y cuenta la bola. Y cuenta, queda atrás, se tropieza con el pie, también le vende un poco, asegura los dos puntos y, amigo, se pone 56-50. Oye, Mariano, qué buen robo, qué buen robo por parte de Osmar García. No dejó que ni agarrara la bola, rápido se la roban por ahí al Vacation y hay un tiro libre más. Cuenta la bola, Margarito. Cuenta la bola por parte de Alberto Ochoa. Y otra vez a 5. Y queda todavía un mundo de jugar. 6. 6 minutos 36. Con 36. Recordar, estamos en el Lobodón de la Universidad. Buena pantalla. Queda Vacation. No se anima. Viene Mario tratando de postear. Eso es lo que se va a hacer él. Va a ir a Jerry Zurda, ¿no? Bueno. Y el robo, mi amigo. Atenta la defensa. Y 3 contra 3 para la jugada. Bien, atento, inteligentemente. La saca de rotación. Y armar para hacer un buen disparo. Queda solo, se anima. Cuenta la bola, cuenta esa Mariano. Bola y se pone solamente a 2, amigo. Y te vuelvo a repetir, esta película ya la vi. Marianito, 11 puntos de Alberto Ochoa. Y de esos son 6 en este cuarto. Cuando lo ocupaban, ahí está luciendo por ahí el bueno Ochoa. Sobrino de mi amigo Miguelito. Sí, sobre todo. Y fíjate, ve el ánimo que trae el equipo ahorita de escuderos. Era diferente al de hace 3 minutos que estaban alegando, estaban pues presionados, se meten en el juego y ahorita ya están ligeritos, están libres, están cómodos. Un saludito a la raza de Tijuana, un saludito a la raza de Tijuana. Chille. Un saludito para el Pachocha, dice Mariano. Un saludito también, puro sábado contra, dice por ahí el buen John Sarmiento, que se está comiendo el chor que le iba a regalar a Zapito. No, mi amigo, esa es pura verdurita. Está como los conejos. Por eso no se quiere poner fibra, no, pues. No. No se quiere. Oye, vemos a Juanito Torres, el árbitro. Elegante el día de hoy, con una condición física, Mariano. Ha corrido 6 kilómetros. Así nos marca el software que tenemos. 6 kilómetros ha corrido el día de hoy. Trae la pechera esa de marcador. De Empire. Ahí le estamos diciendo. Y le está aplaudiendo, mira. Bien. Vamos. Está bueno el juego, dice. Quedan 6 minutos, no me quiero ir. Nunca, dice. Nunca me quiero ir, Mariano. Muy rico el clima. Por acá dicen frío. Aquí en Matrata está haciendo frío. Pícale cuando acomoda. Oye, gente, recordar, mañana 7 de la tarde viene Tebacas de Badiraguato, el clásico sinaloense. De nuevo, 7 de la tarde, déjense venir. ¿O vean la transmisión dónde, Mariano? Ya saben, amigos, desde Los Profesionales y de la página de Piratas. Tremenda colada. Ven, le pega el tablero, la luce con esa coladita, esa bandejita de oro. Dejándola arriba, Mariano, arriba la bola. Sabemos bien, jugada rápida. Oye, sale el Pepo y entra el Kobe, Mariano. A cerrar, yo creo que ya el juego, por parte de Juanito Zuna. O a lo mejor está por ahí Omar. No, ya entró Omar Ramírez también por el Vacation. Nomás descansó un minuto por ahí Omar Ramírez. Encerradala, tiro rápido. Ah, buen rebote. Ay, a otro rebote. ¿Sabes qué? Nico García ha tomado muy buenos rebotes defensivos. En momentos críticos, Ahí está el Kobe, Marianito. Hay que postear ahí a Irving, hay que postear y sacarlo. Está recibiendo la bola muy lejos de donde está. Y queda solo, el Kobe no le da. Se mete un paso atrás, un paso y medio atrás, Mariano, donde puede hacer más peligro por ahí. Sí, donde puede hacer daño. Otra, ya pasaron y no hubo movimiento entre las mismas alas, entre el 1, el 2 y 3, para postearse entre ellos y que pueda
regresar la bola a Irving, ¿eh? Otra vez agarra la bola allá, pegado a la línea de tres, Mariano. No, hay que meterse. Buen posteo, Omar Ramírez. Corto, corto, corto. Ya se la estaba saboreando antes de tiempo. Otra vez, ahí va la penetración de Osmar, Mariano. Mejor por allá Ochoa. Y van a pelear todo. ¡Oh, qué buen cerco se hace, Mariano! ¡Qué buena bola de Ochoa! Oye, qué bien, meten el cuerpo, meten el hombro y sueltan por ahí el brazo. Bien, no me gusta para que la marquen foul, pero bien abriéndose el espacio, muy buena jugada. Y se está poniendo la capa. Cardiaco, Mariano, cardiaco el juego, Mariano. Se está poniendo la capa, lleva 8 puntos ya en este cuarto, si no mal recuerdo. Mariano, es correcto. Otra vez también Miguel Martínez agarra la bola muy afuera, Mariano. Tiro forzadísimo, y no, Mariano. Y están haciendo cada esos tiros muy, muy bien. Se empató el juego, Mariano, de aro, bien, de aro. Bien, la jugada, la luz a una mano. Es que está cansado Irving, pidió el cambio. No le des el juego, no lo metas. Creo ha fallado que, mucho que de abajo. Dejado unos 2 minutos más. A ver, entramos, le faltan 4 minutos, Mariano. Pero no, otra vez, ahí lo van a postear, Mariano, a Miguel. Pero otro robo. Tercer robo de Madero. Y puede ver, voltereta, queda solo. Voltereta, tremendo triple. Osmar García, qué buena jugada. Demasiado solo, Mariano. Gran jugada por parte del equipo de Escuderos. Se fumó la ventaja de 12 puntos del equipo de Piratas. Te lo venía diciendo, Mariano, no hay ofensiva. Los tiros están quedando muy cortos. Y son ofensivas forzadas. Mal posteadas y mal giradas. Tienes cansado, Miguel. Son 2 jugadas donde ya hubo un mal tiro y un robo de quererlo llevar. Pues ni modo, si está cansado, le duele algo, pues dale chance a otro jugador. Mi manera de ver. No, o si no postea con Irving, Mariano. Cámbiasela una y una. Bótala para otro lado, así es. Estás forzando los tiros. Omar Ramírez se está quedando corto. Pero hay que... No podemos entrar tú y yo, Mariano. No, y hay que no desmeritar la defensa que está haciendo Escuderos. Muy buena defensa. ¿Y en qué momento le está dando la voltereta? Faltando 3:42 por jugar. Mariano, no te robes 2 segundos. 3:44, Mariano, por favor. Pero así lo tiene Zapito, yo le creo. Hay que ver rápido. Tiene que regresar el equipo de Piratas con una canasta, Mariano. Es rápido. Si no, se les puede hundir el barco. Con esa canción me acuerdo de Oyster, y como que se me está antojando, ¿eh? Si ganan, yo creo que voy a festejar para allá. Yo creo que no te animas. Me está haciendo ojito el ostión. Viene un tiro, step back, pasado. Otro rebote de Omar de Aro, Mariano, otra vez. Tres minutos y medio de juego, Marianito. También a la defensa de Irving Martínez lo están sacando, Mariano. Lo están sacando y está quedando Omar Ramírez ahora solo. Otra vez queda solo por ahí. La penetración fuerte arriba. ¡Qué buen rebote por parte de Omar Ramírez! Tremendo tiro estaba sacando. Pero viene Kobe, hace la finta. ¿Quién viene por la bola? Le queda corto el crossover, le queda en el cuerpo, no logra llevárselo. Ya viene con la bola para darle el balón a Nico y tratar de armar la ofensiva. No hay, no hay corte nuevamente. Irving va al tablero. Cállate, Mariano. Y cállate. Se pone a 1 punto solamente. 2:50 por jugar. Un saludito a mi buen amigo Adrián Paz. Viene la colada. Foul. La que sabe, comete la falta. Le pega 1, le pega 2, le pegan 3. Todos le pegaron. Hasta el Harvey le pegó. Y por eso no metió la bola. Hasta el si Harvey no le pegó, le pegan ya, iba con todo. Omar de Aro otra vez, Mariano, otra vez de Aro. Sabemos que si se ponía a jugar iba a ser diferencia para el equipo de Escuderos, La porra, ¿qué dice la porra? Cállate, paleta, te están oyendo, por eso. Se metió en el encuentro y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar la ventaja otra vez a mi equipo, 62-60. Cobra bien su primer tiro libre y viene con su segundo intento. 14 puntos desde la banca para Omar de Aro, muy buenos, Mariano, muy buenos. 15 para Omar de Aro, sigue la ventaja de 3 puntos, es una posesión para el equipo de Escuderos de Jalisco sobre el equipo de Piratas. Recuerda, estamos en el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Gran encuentro, Mariano.
Fíjate, Marano, que yo hiciera un cambio, yo metiera al Vaquecho en lugar del Kobe. Otra vez le van a tumbar la bola, pero saca la casta, recupera el balón, tremendo giro bajo el tablero y asegura de zurda para ponerse nuevamente a un punto de diferencia. 8 puntos para Miguel Martínez, Marano. Ya tenía rato que no metió una canasta, Miguel Martínez. Ve los cruces, ve los postes, Marano. Otra pantalla, queda solo. Le bajó 1-1, no logra. Lo mete bien bajo el tablero, pero... tiro matador de 3 puntos. Osmar García otra vez, Marano. 4-4 la ventaja ya para Escuderos de Jalisco. Buena pantalla, bien tirado de media, falla contra el tablero. N. Irving tirando, cayéndose hacia atrás y no logra meter ese tiro. Oye, qué buena jugada. Otra vez los va a matar, los mató ese triple, Marano. Y se llama tiro matón. Voltea con la banca de Piratas y dice, ¿quién me llega? Oye, Marano, dos. Si la fallo, si la meto en la esquina con la presión, vengo y la tiro y la meto solo acá. También, hombre. Oye, amigo, si te la metió en la cara, ahora vengo y tiro solo. Bárbaro. 9 puntos en este cuarto para Osmar García. 22 puntos el líder anotador del equipo de Escuderos. Son 7 de ventaja, Marano. Hay que ver qué va a hacer por ahí Emir Audelo y Julieta López. Porque se está acabando el juego, Marano. Te queda 1:33 por jugar. Marano, te mando saludos a Adrián Paz, Marano. Sí, un saludito a mi buen amigo Adrián Paz. Porque ahí está Taz. Él es, y está hecho un remolino. Y a toda la raza que está pendiente de la transmisión. Gracias por estar con nosotros en la transmisión, Marano. Agradecer a la gente que en Sabadito otra vez se desvelan con los profesionales. Y pues que nos regalen un like a la página, que nos regalen un me gusta, un pulgar arriba. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Instagram. En Instagram. Como mi buen amigo Malumats. Él es. 7:00 p.m. mañana, Maranito. Nos vemos aquí totalmente en vivo. Piratas contra Tebacas de Badiraguato. El clásico sinaloense se repite otra vez. Y están apostando un carro. Ay, amigo, qué valor de... ¿De quién? ¿De quién? ¡De Cabecas! Viene la jugada, viene el mano. Anotar rápido, Mariano, anotar rápido. Van a ir 1-1, va a tratar de sacarle la falta. No se abre el espacio, viene el cruce, pero mejor la defensa, atento para robar. 1-1, 2-1. Le queda corto, viene Kobe para robar, no se queda con ella, queda sol. Pero se van a comer todos los 24 segundos, Mariano. Bien, tiene que jugar con el tiempo, darle tiempo, denle calma, que lo van ganando. Ya viene, ay, 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 creo que por ahí pisa la línea. No viajar bien. Otra de 3. Un tiro muy presionado, tiro pasado, viene la ofensiva. Trata de rebote, 1-3. Tiene que aprovechar, tiene que remangar. Ir hacia abajo, viene el choque, foul y falla. Foul, hay dos tiros libres para Miguel Martínez, que lo veo agotado, Mariano, agotado. También a Nico García lo veo muy cansado, Marano. Y pero tienes al Vacation por ahí. Qué preocupado, también veo por aquí agotado otra gente, la veo por aquí agotada. Miguel Martínez, 2 tiros libres importantes, Marano. Cuenta el primero para Miguel Martínez. Y quedan 52 por jugar. Una buena defensa, una jugada rápida y hay juego todavía. Cuenta el sexto segundo. Son 5, Marano, son 5 ventajas para el equipo de Escuderos. Marano, pero todos te botan, Marano. Bien. Bien, a dar calma. Tienen que jugar con el tiempo. Y tiene que presionar el equipo de Piratas. Tiene que ir 1-1. Qué barro, qué bien mueve la bola. Osmar, que queda solo. Otra vez Osmar. Para la finta de todo el mundo. Para mi amigo Ochoa. Falla. Vamos. Buen rebote, Irving. Dice que hay falta. Viene Kobe, queda solo. Nico García, no le dan. Viene como Juan Ramírez, 1-1. Jugada rápida, queda corto. Kobe, la que le gusta. Entra y sale la bola. Buen rebote para Nico García. 3 de diferencia y 13 por jugar.
¿Cómo entra y sale la bola ese tiro de Kobe, Mariano? ¿Otra vez? Esa pelota inflable en Jalisco, Mariano. Inflable en Jalisco. Sí, esa jugada. Saludos de Guadalajara. Gracias, gracias, José. Y es la quinta falta del Nico. Tremendo juego que estaba dando. Y se tiene que ir. Entra Vacations en sustitución. Dado estas 5 faltas que hace Nico. Tiene que meterse en el juego, tiene que hacer defensa, no tiene que dedicarse a pelear. Ahí queda la bola. Va al doble team. Ahí es el que mete los tiros libres, Mareno. Oye, Mareno, dice por aquí Ernesto Lozano. Ese Omar aprendió a tirar esos triples viendo al profesor Manuel Solís de Papayón, Guadalajara. Maradito falló el primero, Mariano. Falló toda la cancha gritando y encesta el segundo. Omar de Aaron. Ay, Marianito. Importantísimo ese tiro libre, Paleta. Saludos al Chicho Guanato, dice la gente por ahí, Mariano. Saludito, saludito. Oye, importantísimo de haber fallado un triple, te empata el juego. Entonces viene jugada rápida por parte de Piratas. No sé si van a ir a tratar de buscar que le hagan falta o ir a un tiro, tiro de tres, Mariano. Y rápidamente hacer la falta para que hagan los libres. ¡Hay juego, Pirata! ¡Hay juego! Los tiros libres, Mariano, han fallado el día de hoy 7 el equipo de Piratas y ha fallado 3 el equipo de Escuderos. Hay que ver qué hace. Ahí estamos viendo la estrategia del entrenador Fernando Mesa. Hay que defender nomás, dice, nomás. Pues nomás. Oye, Marito, saludo a Paxini, a los patrocinadores, a Paxini, a Suspensiones Baez, Agua Fresca, El Popeye, Delgado Buffet, Espacios Firmes y Construcciones. Sigan a todos en sus redes sociales y denles un like ahí en la página o si buscan a un detalle, ahí es importante, tanto construcción como Buffet de Abogados, Aguas Frescas, si te descompone el carro, Suspensiones y Paxines, pone frente unas gorritas, una camisetita de Paxines, la mejor calidad, Mariano. Y trucha, me están comentando la producción que ya no tiene tiempo fuera el equipo de Piratas, entonces tiene que concretar esta jugada. Oye, sacó Irving Martínez, Mariano, sí, metió porque, sí, y entró el Kevin, precisamente para ir con 4 tiradores. Oye, pero tú sabes que... ¡Kobe! ¡Cuenta esa bola! ¡Te lo dije! ¡Estoy acostumbrado! ¡Ya me tienen! ¡Me tienen! ¡Con los nervios! ¡De punta Paleta! ¡Otra vez me va a caer el pelo! ¡Ya me estaba saliendo! ¡Ya me estaba saliendo! Maradito, hay 2 tiros libres. No hay tiempo fuera para Pirata. Les va a quedar una posesión de tiro todavía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué, Paleta? ¿Por qué? Qué buen juego, Mariano. Es un punto de ventaja. Que falle un tiro libre, se va a poner cardíaco el juego, Mariano. Tiene que hacer cambio por ahí. Mira, y meter a Irving a pelear la tabla, Mariano. Sí, va a ir por el rebote. Y falló, Paleta. 70-69. Esta jugada es clave. Tiene que meterla, sí o sí. Porque le van a quedar 9 segundos. Y trucha también por ahí un rebote. El rebote, Mariano. En cesta. El último tiempo fuera para el equipo de Pirata. Pero le dejan 9 segundos. Un mundo, tú sabes que en básquetbol 9 segundos es un mundo. Y la vez pasada quedaba un segundo con 1.5 y una jugada de Omar Ramírez nos mandó al tiempo extra. No, y en tiempo extra para meterse juego otro triple Kobe. Entonces, no sé si van a ir a tratar de ganar el juego con un triple o van a ir a jugar la jugada fácil. Bueno, la jugada de 2 puntos para empatar y alargar este juego en tiempo. No hay acumulado, Mariano, por parte del equipo de Escuderos. Puede dar una por ahí, faltando 3-4 segundos y obligar a que vayan a un tiro a hacer otra jugada. Hay que ver. Ahora sí tiene que meter a Irving Martínez, Mariano. Sí, para bajar la basura. Para bajar la basura ahí, que ha ganado buenos rebotes ofensivos por ahí, Irving. Hay que ver qué hace por ahí el entrenador, el Braudelo.
Lonchería La Exquisita apoyando a Escudero. Gracias, gracias. Gracias, la raza de Guadalajara, Marito, es una hora más allá. Son las 11 de la noche en Guadalajara. Ya se acabaron todas las... Sí, pero tienen que apoyar a su equipo, bien hecho. Porque ahorita les va a servir de mucho. Tremendo juego que están dando el equipo de Escuderos. Se la han rifado, están defendiendo y están a punto de poderse llevar el encuentro. Gran juego. Allá vemos al güerito, Marito, al buen Vladimir. ¡Ay, muchacho! ¡Un muchacho vago! No lo para ni el químico, Mariano. No, nadie. Viene la jugada, viene la trenza, no hay nada para nadie. Viene con el Kobe otra vez, Mariano. Tiro presionado. Viene bajo el rebote defensivo. Trata de buscar la falta. 4 segundos por jugar. ¡No me hagas esto! ¡No me hagan esto! Marianito, qué juego, Mariano, otra vez. Esta película ya la vi, y no es de Walt Disney, y no es de Pixar. Marito, saludos desde Vancouver, apoyando a los Piratas, desde la cuna, dice por ahí Marcos Cuadras. Lonchería La Esquinita apoyando desde Guanajuato, de León, Guanajuato, apoyando a Marcos del equipo de Escuderos. Vamos, Piratas, dicen. Si te lo haces, Marianito, dice la raza. No, qué juego. Qué juego. Volteretas desde el segundo. Del segundo cuarto. Marianito, sabemos la importancia de los tiros libres. Falló 2 a la hora clave de Escuderos. Quedan 3 segundos, queda un mundo, Mariano. Queda un mundo, ¿eh? Quedan casi 4, quedan 4. Entonces, pues vamos a ver la defensa. De hecho, ya puso al Pepo a defender. Viene Omar Ramírez, que sabemos buen defensor. Hay acumulados por el equipo Piratas. Cuidado, Mariano. La falta. Y muy probablemente van a ir a postear a ver si por ahí más hace la falta y hacer un giro. ¡Oh! Una pantalla y es un tiro de medio, 3 puntos. Vamos a ver qué os depara esto. Ya pita el Juanito. ¡El Juanito! ¡Hermoso! ¡Ay! No se quiere salir el güerito, Mariano. No se quiere salir. No saca nadie. ¿Qué son de la gente de Omar Ramírez, dicen? Saludo para Lázaro Cárdenas. Ahí viene el poste, Mariano, ahí viene el poste. Tiro bajo. Bien cruzado, nada para nadie, se acabó el tiempo. ¡Queda solo! ¡Ah, qué rebotón! Y nos vamos a tiempo extra, paleta. Marianito, no me hagas eso, Marianito, no me hagas eso. Marianito. Esta película la vi el sábado pasado, Mariano. ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Hasta Zapito corrió, Mariano! ¡Adiós! Dice, no, hombre, esa película no la pasa ni en Golden. Difícil. ¡Qué juego, Mariano, qué juego! Tuvo el equipo de Escudos con ese tiro. Quedó solo, Mariano, quedó solo. Quedó solo. Cuando le quiere llegar el defensor, le queda muy bajo. Hace un tiro cómodo, pero no logra meterlo. ¿Qué juego, Mariano, como nos tienen acostumbrados aquí los Piratas y toda la gente que viene al Lobodón. Toda la gente que viene al Lobodón, Mariano, nos tienen iguales mal acostumbrados. Maradito. Mande, paleta. ¿Qué quieres? Ya me voy, Mariano. Voy a apagar la computadora. Si esos de Vancouver no nos mandan un pingüino, apagamos la computadora, Mariano. No, qué buen juego. Oye, Mariano, y otra vez la responsabilidad se la dejan al Kobe, con los tiros finales. Sí, ahora fue un tiro muy presionado. Pero bien estratégicamente metes a tus dos más grandes, se hacen valer con ese rebote ofensivo que tanto le estamos pidiendo a Miguel Martínez y logra meter de zurda ahí contra la tabla. ¡Qué jugador del moño! Claro que sí, está apoyando y está dando palmaditas. Emilio Audelo le va a dar un paro cardíaco, lo estamos viendo aquí, mira Audelo. Amigo, y no nomás a él.
Y a Rafa Moreno, creo que tenía que ir a los tacos. No, le dijo, ahorita vengo, voy a los tacos, le dijo su familia. Ahí saca la experiencia, Kobe, con esos tiros. Para los que me preguntan, ahí está. Queda corto, la defensa no puede hablar bien de alguien porque pasa eso, Paleta. No, Mariano, cállate ya, Mariano, por favor. Qué gran juego, Marito, desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango, la sede oficial de los Piratas. Y tú que te querías ir a la Germán, Mariano. No, ¿qué pasó? Ah, buena finta de tiros en el espacio, queda solo Sotelo. Otra vez Ochoa, Mariano. Otra vez Ochoa, step back, queda corto, se pelea el rebote defensivo, ya la tiene Kobe para llevar el balón. Bien, Omar Ramírez tratando de ir al uno contra uno. Le da un poco de calma al equipo pensando en buscarse los espacios. El Vacation, Mariano. Tiro de media de Vacation, entra y sale. Otro buen rebote de Miguel Martínez. No hay falta. Voltea con el árbitro, se le queda viendo feo. Pero no hay falta. Hay dos tiros libres, Mariano. Hay dos tiros libres. Foul de Omar Ramírez, el tercero, creo que es de Omar Ramírez. Oye, ¿y qué rebotón había bajado Miguel, ahí Miguel? Se queja que hubo empujón y que también con el pie. Pero ya no está marcado, 3 minutos 59, Mariano. Casi sale Brian, entra el Pepo. Más defensa, compa, dice por ahí. Mira, está Moreno. Diciendo Brian, ¿para qué tiré? La primer voltereta. Los tiros libres, Mariano, los tiros libres. Viene con el segundo intento y cuenta esa bola desde que salió. Vamos a ver qué jugada manda el equipo de Piratas. Maranito, qué bueno, Mariano. Viene el poste, viene la pantalla el Pepo. Dice que no, viene Irving. Tenía el espacio, no han tirado de media. Tienen que ir a tirar abajo el aro. Mariano, va el posteo. Pero sabemos que con Pepo se pierde un jugador ofensivo, Mariano. Foul. Le bajó el brazo. Sí, bajó, a la última hora bajó el brazo, así es, Madero. Es donde dice, ¿para qué no le pegué bien? Así es, ¿para qué no así le diste es, bien? Así es. Bajaste brazo, ya lo tenías bien con las piernas. ¿Para qué bajaste brazo? 3 minutos 36, Marianito. Son 2 puntos de ventaja para el equipo de Escuderos, que no se raja, Mariano, a pesar de que era una gira más larga que el cabello de Daniela Romo. Ella lo tiene corto, Oye, andarán patrullando ya barras de Piaxter, un amigo de nosotros, Mariano. No, mi amigo, ahorita anda en la primera ola. Viene con el segundo tiro y también hay con queso. Cesta el segundo, 73-73. Nuevamente se empata el encuentro. Hay una pantalla, nada. Empatado, Mariano. 3 minutos 20 de juego. ¡Ah, qué buen corte de aro, Mariano! ¡Qué buen pique, pero mejor la asistencia, Paleta! Lo deja completamente solo. ¿Qué pasesón pegó ahí Jorge Madero, ¿Qué pasesón? Como un coreback. Kobe tratando de hacer el paso. Quieren hacer la misma ahí. Te la repito la dosis. Oye, estamos hablando de Miguel Martínez que se había cansado, Mariano. ¿De dónde agarró pila, de dónde? Le dieron los poderes de Bugs Bunny. Ah, qué buen pick and roll, Mariano. Qué buen pick and roll. Pero bien. Otra vez. García. Corto, bien, se baja. 3 contra 3. Consigue la falta de Kobe. Pero bien. Va y apoya precisamente cuando se lo llevan a su hermano. Hace que tenga que soltar la bola en la esquina. Se tira bien, pero no logran concretar. Hay dos tiros libres, Mariano. Hay acumulados. Cualquier faltita. Sabemos que Juan Osuna, el Kobe, Mariano, es garantía normalmente en los tiros libres, Pero tú siempre tienes que salar a la gente. No, Mariano. Por eso cállate, déjalo que lo tire y después hablas. Ahí están los tiros libres, Mariano. Cesta el primero. Maranito, esta película la vi la semana pasada, la vi hoy. Ha puesto mi sudadera ahí, a que gana al final. Operación sudadera, por ahí, John. En
avanza hasta el segundo. Voltereta ahora por parte de Piratas, 77-75, 2:30 por jugar. Están sacando a Miguel Martínez hasta la línea de tres, Mariano, con ahí con madera. Y ve que jugadores de aro, Mariano, qué buen jugador de aro, bien, Mariano. Bien, bota el balón. Y se... Foul del Pepo. No, como sostiene la bola, le chocan, le pegan y hasta que no marcaron, soltó la bola. Oye, a pesar de ser zurdo, penetra por la derecha, Mariano. Sabemos que muchos jugadores zurdos son más zurdos que ni para ir a limpiar el jabón. Sí, pero la ventaja de él, que sabe penetrar por derecha y tirar con la izquierda. Oye, yo tengo precisamente con el 15, con Jorge, ahí dice Sotelo, el jersey, y nos pasó en el nombre como Madera. No, es Madero Sotelo. Para que después pocos, no, Mariano, lo que después pocos. No van a estar diciendo, no se saben el nombre, no, así dice. Y de hecho nos tomamos foto al roster oficial del equipo de... Sí, para que Escudero. No después no digan nada. 7-7 a 7-7 viene, queda solo, tírala, mi amigo. Quedan 5 de tiro, Ramírez. Cinco de tiro, van a por ser con Irving, quedan 4, quedan 3, tiro de media. ¡Ah! Step back, amigo, y en cesta. Ese tiro de media, Irving Martínez. Ahí va la defensa, Mariano. 1:48. ¡Ah! ¡Qué buen rebote! ¡De aro! ¡Ah! ¡Qué taponzón! ¿De dónde agarró pila Miguel Martínez? ¿De dónde? Dime, ¿de dónde? Maranito, ¿qué clase de tapón por parte de Miguel Martínez? Poniéndose la capa de héroe también. Miguel Martínez, qué clase de cierre de juego nos está regalando. Qué tapón, paleta. Maleta, hay dos tiros libres para Juanito Osuna, que el sábado pasado con la Tebacas, ahí fue donde brilló Juan Osuna, Mariano. Ya lleva dos, ya cállate, paleta, cállate, porque ya estoy quedando ronco. Yo te dije que te callaras. Las piernitas pesan, Mariano, las piernitas pesan, ¿eh? Oye, gracias a la gente que está desvelada con nosotros, Mariano. Sabadito de Gloria en Mazatlán, no, hombre, ahorita me voy a ir en pulmonía hasta mi casa, Mariano. Viene con el segundo, sin tocar arete. 80-77, 3 puntos de ventaja para el equipo de Piratas. Ante la escuadra de Escuderos de Jalisco que están entregando todo en la duela, paleta. Se volvió a apagar, Margarita. Es Jorge Madera, dicen, así es, talento sinaloense, por ahí dice José Roberto Ríos. Tremendo. Gracias, José Roberto. Bien, y es de aquí. Es de sinaloense. ¿Qué está haciendo allá en Escudero? Qué chulada. Oh, está bien, ha buscado oportunidades, paleta. Desconectaron allá, Mariano. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa? Oh, no, y ahí los niños desconectando, sí, dicen, agarre aire el equipo de Piratas. Claro, estrategia. Otra vez aire, Miguel Martínez. Quédate con aire. ¿Cuál es velada? Son las 10:22, dice Aracero. No, pero es que la gente de Tijuana, acá de Guadalajara. De Guadalajara, es una hora más. 22. Es una hora más por ahí, señor Audelo, ahí, la racita de Guanatos, de la 1, perla. 35 por de jugar. La perla tapatía, Mariano. Mucho a que le pique, excelente. 1:34. 80-77. Ya lleva la bola Alberto Ochoa. Viene tratando de hacer una jugada, viene con el poste. Hacia el Coyo Zuna. Queda solo Ochoa, no se anima. Bien. Qué buena defensa, Mariano. Quedan 5 el tiro, Mariano. Le llega a todo mundo, no puede tirar un tiro presionado. Falla, baja el rebote, Miguel Martínez. Ya tiene la bola Juan Coyo Zuna. Y fíjate, Juan Coy, que no es un movedor nato, se está aventando ese jale, ¿eh? Un
Sí, le van a llegar dos. ¿Cuánto el tiro, Mariano? Cinco el tiro. El Pepo. Buen pase para el Kobe. Consigue la falta, no, pero mete la bola. 82-77. ¿Qué clase de jugada? ¿Y en qué momento? Una jugada precipitada que ya se había perdido. La recupera el Pepo. Y hacen falta, amigo. Hacen falta una jugada que solamente pudieron haber sido dos puntos. Puede ser de tres. Qué buena jugada, Mariano. Qué buena jugada. Todo por no meter a la mancha, dice. Importante el tiro libre, Mariano. Importante el tiro libre. Es una posesión nomás, Mariano. Una posesión nomás. Marianito, esta película. Vamos a ver la repetición de la bola, Mariano. ¿De qué, paleta? Me emociono, Mariano, me emociono. La jugada del COVID. Estás emocionado. Esta posesión, paleta, es importante. No cometer error, la primera. Y la segunda... Hacer una posesión larga. Larga. Es tirar faltando 3, 2 segundos y para que solamente nomás quede una respuesta. Entonces... Maradito, se me está acabando el aire, Mariano. Y nunca me mandó el chero nada. Nada. Y así quieren que venga a narrar uno con mucho gusto. Para empezar me va a dar un infarto. Va a empezar, no, Me va a quedar sin voz. No, está duro. Recordar, hay acumulado, Mariano. Yo creo que el entrenador se va a jugar la defensa. Y sí, Pirata no tiene que jugar los 24 segundos, Mariano. Al meterse nuevamente en el score, el equipo de escuderos no le conviene hacer falta rápida. De hecho, no le conviene ir por la falta. Tienen que esperar a que el equipo de Piratas la falle. Presionar bien sin foul y que el equipo de Pirata falle y al ser una posesión corta de solamente dos puntos, pues tú aseguras. Oye, Pirata va dos posesiones por uno, va dos por uno, Mariano. Sí, buscando que haya ellos en el último tiro, pero antes tiene que encestar o mínimo buscar un foul. Entra Omar Ramírez nuevamente, se cae el Pepo, está el Kobe, están los hermanos Martínez. En la jugada, tratan de ir arriba. Vienen con Miguel Martínez. Va a tratar de buscarla. Van a tirar aquí hacia abajo. Viene Kobe. Nuevamente asegura la canasta. 4 puntos de ventaja para el equipo de Piratas. Debe ser una jugada difícil. Ya baja todo el equipo. Trae presión toda la cancha. El Pepo Aro. Viene con el triple. Queda corto. Baja rebote. Y dice, se acaba. Viene la falta. No se dan por muertos. Bien, viene la falta. Entonces, importantísimo. Pues, y te voy a decir por qué. Porque le dan falta al profesor Omar Ramírez, que no ha echado un tiro libre. Qué buena bola, qué buen pase ahí. De acabándose el tiempo de tiro, Mariano. Quisieron robar la bola con 5 segundos que la traía Miguel Martínez. Alcanza a ver el cruce de Juanito Zuna allá al fondo de la canasta. Y le tira, como nos dijera el Chanqui, Mariano, a la tabla. La tabla es tu amiga. Y por ahí le andan robando ya la bola a Miguel. La avienta bien. Hizo buena jugada y se viene esta. 12 segundos, esta cuidado, si no mete los dos, Mariano, cuidado. Me voy a callar, Mariano. No, es que fue la mejor falta que pudo haber hecho. La estaban rotando, retuvo la bola, le hicieron la falta. Ha venido a fallar todos sus tiros libres. Lo voy a regañar el lunes que lo ve en la academia. Un juego bajito. ¡Ah! Pero qué rebote. ¿Y en qué momento, Miguel Martínez, que se fajó el día de hoy, sobre todo el último cuarto y este tiempo extra? ¿De dónde sacó piernas, Mariano? Yo lo veía más mutilado que el de los X-Men. No, el que se fue. Viene Miguel Martínez y anota el primero. Y voltea con Omar y le dice, profesor, así es. Vamos a regañar a Omar Ramírez en la academia el lunes, déjame decirte. Viene con el segundo. Corto. Pide tiempo. El equipo visitante, el equipo escudero de Jalisco. Y van a ir a la jugada rápida, triple rápido. Y de encestarse, la falta
rápida. No sé si... ¿Sí qué, Mariano? ¿Sí qué? Dime, no, por favor. No, yo creo que va a dejar Omar Ramírez a defender. Pero si cae un triple, pedir tiempo fuera y por ahí sacarlo y meter a puro buenos tiradores de la línea libre. 9 segundos 45 por jugar los oficiales aquí en el Lobo Dome. ...85-80 ganando el equipo local. Con una jugada rápida, van a ir al triple rápido, lo más seguro. Que si ya te dio el infarto, dice Maranito. No, amigo, hombre. Ya le dio, pero sed, señora. Y me dio sed y de la mala. Oye, Maranito, ¿qué haces? ¿A quién le da la bola? No, la bola rápida de aro. Tiene que hacer un tiro de aro. Tiene que ir la pantalla. Ahí va la bola, García. Y sobre todo un tiro rápido. Bien presionado. Te dije que iban a dejar a Omar Ramírez. Un tiro mal hecho, un tiro muy presionado. Se quedan con el rebote. Pero fíjate, los dos tiros la siguieron peleando. Bien ganado. Bien jugado por parte de las dos escuadras. Bien rifado el equipo de escuderos. Alargaron este encuentro a un tiempo extra. Esta película ya la había visto y se volvió a repetir la misma dosis. Gana el equipo de casa, gana el equipo local, gana el equipo Piratas de Mazatlán. Viniendo de atrás, Mariano, el equipo de casa vuelve a lograr la victoria, como lo dijiste, Mariano. Le funcionaron los cambios de último momento a Emir Audelo y a Julieta López. Sí, hay que dejar atrás al equipo de escuderos, que dieron un partidazo, Mariano. Pero le funcionó mal. Fíjate que pensamos que con la salida de Nico García se iba a caer el equipo. Y no, Mariano. Juanito Zuno otra vez volvió a votar bien, haciéndola de uno. Y metió 6 puntos, 7 puntos en el tiempo extra. Sí, y sobre todo, también hay que destacar el último cuarto y el tiempo extra que nos regaló Miguel Martínez. Bajando el rebote es clave. Pegando un tapón. Clave, en el momento más crítico del juego. Y bajando el rebote ofensivo y metiendo la canasta para irse al tiempo extra. Así es, Maranito, pues agradecerle. Yo creo que a la gente, van dos sabaditos, Maranito, que nos desvelamos aquí en Mazatlán, en el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango, apoyando al equipo de casa, de hecho, apoyando al equipo de Pirata. Voy a ver si me puedo traer a Miguel Martínez o al que me mande el coach, sobre todo para platicar qué es lo que se entiende primero, en el primer tiempo, que después fue lo que despertó. Ahorita regreso, Paleta, voy a ver si puedo traerlo. Y agradeceme a los patrocinadores por llevar este encuentro. Agradecerles a todos los que están presentes en la transmisión. Muchas gracias por estar con los profesionales. Ponerse la camisa de los Piratas aquí en casa. Mañana el partido a las 7 de la tarde. Viene el equipo de Tevacas de Badiraguato. El equipo de escuderos se queda con 3 ganados, 5 perdidos. Mazatlán pasa a 4 ganados, 2 perdidos. Y esperar a ver qué pasa el día de mañana contra Tevacas. Gran equipo, el equipo de escuderos. Sabemos la calidad que tienen sus jugadores. El entrenador por ahí, Vega, y el asistente Casillas. Agradecer la entrega que tuvo el equipo el día de hoy. Y vamos a ver. Aquí traemos el día de hoy para cerrar la entrevista a los profesionales. Mi gente, porque nos queremos ir a turistear aquí en Mazatlán, ¿eh? Está abierta esta. Nico, ¿por qué otra vez este juego? Venía diciéndolo, esta película ya la vi. ¿Por qué?
Eso sí, todo el público entregado. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de este jueguito? No, feliz de ver cómo la afición se nos entrega. Es algo muy bonito jugar enfrente de todas estas personas. Creo que pues, su apoyo es bien importante para nosotros y no es fácil. Es un grupo de jugadores muy buenos. Está Omar de Aro, selección nacional. Tremendo, ¿eh? Están varios jugadores que juegan primera división y me tocó jugar contra ellos. Es un equipo muy, muy duro y poder sacar la victoria enfrente de nuestra gente pues es algo muy bonito y pues fue un partido muy difícil, otra vez nos fuimos a tiempo extra y qué bueno que sacamos la chamba otra vez. Oye, por cierto, hablando también un poco de Aro, se engranó un poco, se hicieron que cayera ahí en un pleito, una discusión, se desconcentró y después volvió a meterse. Bien jugado. Oye, Nico, otra vez 5 faules. ¿Qué onda? No, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No, pues yo creo que no me quieran los árbitros. No, pues ahí es algo que tengo que corregir, es el segundo juego que me pasa, no puedo dejar el equipo abajo así otra vez. Pero pues seguimos mejorando, creo que estamos encontrando nuestra identidad y vamos mejorando la forma de jugar. De hecho, tengo que decirlo, jugaron muy bien, de hecho diste un muy buen juego. Yo te he visto defender como nunca. Hoy bajaste unos muy buenos rebotes, sobre todo defensivos. Cuando estaban bien atorados los dos Martínez, estaban bien atorados, tú llegabas por atrás, te quedabas con la bola, salías, dabas calma y volvías a repartir juego. Una buena asistencia. ¿Cómo te sentiste tú jugando el día de hoy? No, bien, pues feliz, como dices, pues tenemos a los hermanos Martínez que son muy buenos postes, pero pues a veces no pueden hacer todo ellos abajo y no tenemos los americanos que van y hacen esa chamba, entonces es un trabajo de equipo y un día le toca uno y otro día es otro, bien. Pero es un trabajo en equipo y me sentí muy feliz y muy, muy contento de poder jugar con ellos, pues creo que nunca nos había tocado jugar a todos juntos, era por etapas, pero ahorita poder estar todos juntos y poder disfrutarlo y jugar enfrente de la gente, pues es algo muy bonito y especial para todos. Sí, está, la verdad que ahorita que hablas de los extranjeros, pues se siente y se mira ahí un fregón también de que puro mazatleco se la esté partiendo, se la esté rajando y ver y medirse de que tienen mucha calidad ustedes para poder jugar esta liga y por qué no también la liga profesional, ¿no? Miguelito, no sé, yo le vi un primer tiempo todavía parte del tercer cuarto cansado, hubo un momento en que pidió su cambio, no sé si tenía una lesión, pero regresó y por esa historia, ¿no? Hizo un juegazo, sobre todo un término del cuarto periodo y el tiempo extra. No sé si me puedes contar algo de lo que pasó. Es cansancio, es primordialmente cansancio. Viene a jugar el Cibacopa, aunque son pocos minutos. Tú como mexicano tienes que entrar y darlo todo y no es fácil. Y viene saliendo ahí de las semifinales con Caballeros. Le fue muy bien y aquí pues bien nos aporta muchísimo. Es un poste de mucha experiencia que él mismo te reparte el juego y como vieron al final del juego bajando rebotes y la tapa es importante. Ese fue un taponzón. Es lo que nos viene a sumar y estamos muy contentos con él y como él ocupa un cambio, pues el que entra de la banca tiene que venir con el doble de ganas y de fuerzas y así es un trabajo en equipo, hoy salieron todos. Las cosas bien para todos y así es como vamos a sacar los juegos, no puede ser nomás uno o dos los que salgan en su día, tiene que ser un equipo muy completo para poder competir a estos grandes jugadores. De hecho, importante, ya no hagas la falta, queremos ver cerrar el juego y sobre todo porque no se han quedado con un modelo nato. Se ha quedado el Coy votando y lo ha hecho muy bien, hay que decirlo. Pero es diferente a que él vaya, bote y busque un espacio, a que salga una pantalla, un catch and shoot. ¿A quién le dedicas el juego, amigo? No, pues a mi familia, a mi novia, y a toda la afición que viene a apoyarnos, toda la racita mazatleca, a los directivos. La semana pasada no durmieron como 4 días por la inauguración, esto es algo que se están aventando y no es fácil. Es un trabajo que es muy difícil, pero sí. Pues... Se la están partiendo y ver lo que están poniendo en la cancha por Mazatlán y nosotros pues nos toca corresponderles y demostrar que aquí en Mazatlán sí hay nivel y creo que estamos haciendo buen papel y sí, como dices, pues tengo que mejorar eso, es culpa completamente mía y obviamente, vamos a seguir mejorando. No, y obviamente tú como jugador y los coaches saben que pueden mejorar, que está fallando y es normal durante un proceso, ¿no? Espérate, me está hablando el moño, que vas a entregar el anillo. No, que no. Que va a haber boda. A ver, ¿será cierto? En unos años. Oye, el mejor de los éxitos, a seguir gracias, igual. Y a seguir ganando. Muchas gracias. Nos vemos mañana, invita a la gente. Los esperamos aquí a las 7 de la tarde contra Tevacas. Va a ser un juegazo otra vez contra el Dieguito, el Cabeca.
vienen por la revancha. Y sí, ya me dijo que se apostó en un carro ahí, sí, los coaches. Y los necesitamos aquí igual que hoy, con todo el apoyo. Se siente bien bonito jugar enfrente de todos ustedes. Y pues muchísimas gracias. Sí, gente, claro, ¿no? Qué mejor que jugar enfrente de tu gente y para ellos. Pues bueno, señores, muchas gracias, Nico, lo mejor. Dale, Mariano. Un saludo para toda la gente, por parte de los profesionales, del Nico, del Paletón y de toda la Sportsholics Productions. Muchas gracias a toda la raza y nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. See you.